Ya llega la acción. Bienvenidos a una nueva fecha de Turismo Nacional. Placer de saludarlos, estamos en Rosario, estamos con el Turismo Nacional en la provincia de Santa Fe con la novena fecha del Campeonato Río Uruguay Seguros, el Gran Premio Automotores Ardama. Ya esperando la primera serie de la clase 3, donde en la tarde del sábado Jonathan Castellano se quedó con lo mejor, el de Lobería a bordo del Toyota Corolla número 4, grandes series de la clase menor, donde Bosco hizo negocio, quien es el líder del campeonato, el hombre que representa a Moreno, y ya esperamos obviamente lo que será la primera final de este domingo, en vivo, en la televisión pública argentina, donde sigue ingresando público a esta hora de la mañana. Muchísima gente en Rosario para vivir el Turismo Nacional. Sergio Tenaglia, ¿cómo estás? Buen día. Hola Luciano, buenos días para vos, para los compañeros de ACTC Media TV, para el público. Estamos en Rosario, que recibe por séptima vez al Turismo Nacional. Ese récord, el del Lionel Larrauri del año pasado, ya fue batido ayer en pruebas de clasificación por Jonathan Castellano. ¡Qué bárbaro Castellano! Cuarta pole de su campaña, la tercera del año y con récord para la pista. Este es el dibujo, los cuatro parciales con los cuales se hace el cronometraje y la zona de mayor velocidad, 235 kilómetros por hora, justo antes de la nueva variante. Ese es uno de los dos sectores claros y claves de superación para este escenario que marca el ingreso al último tercio del campeonato. 20 cambios por vuelta. Diego Ponte, cuando había clase 4, fue el máximo ganador en este escenario con 3 triunfos allá por la década del 90. En la recta final del campeonato, fecha número 9 de 12, aquí sobrevolando la recta. Ya estamos con Daniel Perrier, el primer contacto winner. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Luciano. Buenos días para todos ustedes. Estamos ante, como ustedes decían, un marco de público impresionante. Quedaron escasos los accesos para que el público pueda ingresar horario. Mucha gente haciendo cola por la famosa avenida Jorge Newbery para entrar al autódromo y que, bueno, seguramente se va a perder la primera serie. Pero bueno, va a disfrutar de lo que se viene, ¿no? De una programación espléndida del Turismo Nacional, de la clase 3, de la clase 2 y también de una categoría zonal que comparte la programación. Estamos con el local, con Pedro Boero. Una multitud en el autódromo, Pedro. ¿Qué tal? Buen día, Winner. Buen día, Lucho, Sergio, en la cabina. La verdad que sí, es impresionante la gente que está, me mandan fotos, yo dormí acá en el autódromo, los chicos me mandaron fotos de lo que es la cola para entrar a boxe. Impresionante el público que se está acercando y bueno, espero que le podamos dar un buen espectáculo, que el Turismo Nacional siempre lo da, así que, y que tengan una buena jornada hoy acá en el autódromo. También muchísima gente en el sector de boxes que te va a venir a saludar, como a todos los pilotos, hay una acción solidaria por parte del equipo, así que bueno, se va a recaudar mucho dinero, esperemos, para chicos que lo están necesitando y mucho. Sí, sí, es una acción que hicimos acá en el Autódromo de Rosario. Fuimos el jueves al hospital con la gente de FAOP, fuimos a ver a los chicos con cáncer y bueno, estamos haciendo una acción de juntar un ladrillo por persona para armar una casa para todos los familiares que vienen del exterior y tienen que estar a veces una semana acá en Rosario y no tienen un lugar para hospedarse, así que bueno. El equipo siempre está teniendo en cuenta todas esas cosas y bueno, también se hizo acá en Rosario. A prepararse para recibir mucho público y también la serie. Bueno, muchísimas gracias y bueno, que disfruten la carrera. Ya se viene la primera serie con un Toyota, un Kia, un Peugeot y un Ford largando los primeros cuatro lugares. El cartel de 2 para 5 que se va mostrando para Castellano, también para Urreta Vizcaya, el duelo de Toyota y Kia en la primera fila. Te saludo, Nicolás Neu. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Luciano. Abrazo muy grande para vos y para todo el país que nos sintoniza por la TV pública. Es emocionante y conmovedor, ¿sí? La cantidad de público que se está acercando en esta mañana al autódromo. La verdad, nos sacamos el sombrero.
con los espectadores que tiene Rosario y la región para ver una nueva fecha del turismo nacional. Una fecha que lo tendrá, ¿sí? A Leonel Pernía como el mejor clasificado de lo que están peleando el campeonato. Leo, te veo mentalizado, ¿eh? Estabas atrás en el box charlando con tu padre para lo que vos sentís que será un gran día. Sí, buen día para todos. Sí, tal cual. Un día duro por delante. Es muy bueno lo de ayer, pero hoy es donde están los puntos, así que de nada sirve la clasificación de ayer si hoy no lo plasmás en buen resultado y buena cosecha de puntos. Así que sabemos que los rivales tienen que ir para adelante y bueno, va a ser una serie y una final, me parece apasionante como nos tiene acostumbrado a la categoría. ¿Cuál es la idea que tienen con Sebastián Prosperi, con Guillermo Cheta para lo que será la competencia? Fundamentalmente encontrar ritmo, ¿no? Porque si tenés un buen auto, todo se facilita el trabajo. Y vemos que damos una vuelta, la mayoría de los autos, y la segunda se cae muchísimo en el ritmo. Así que aquel que haga mejor la cosa para la puesta a punto de la final, sobre todo, va a ser el que marque diferencia y en eso estamos enfocados. Está segundo en el campeonato y se quiere ir puntero, Leonel Pernía. Ya puso primera Castellano, ya movió el auto de seguridad. Lo hace el de Lobería, lo hace el Pinchito. También el de Chacabuco con el Kia. Ahí está Tomás Urreta Vizcaya. Así está el campeonato. Werner supera a Pernía por un punto, a Santero por 7.5, a Chapur por 9.5. Y un poco más alejado aparece quinto Pesini, sexto Moriatis, por delante de Saturni, Teti, Gómez, Gian Antuoni, Ursera y Pedro Buero en el puesto número 12. Castellano está decimoquinto en el campeonato, tiene 82 puntos. Y vaya incertidumbre, según como se mire, puede ser el mejor o el peor estado de la pista para las tres series. Depende de cómo evolucione el clima. Si sigue la humedad, si sigue la neblina, si la pista se moja, esto puede ser la mejor condición para disputar una serie. Pero si comienza a limpiar, si la temperatura varía y la pista realmente se limpia, entonces el pecado de correr la primera serie es que justamente puede ser la más lenta de las tres. Este es el nuevo sector que están transitando por primera vez en carrera los pilotos de la clase 3. Ayer, con más de un problema, lo vivieron los pilotos de la divisional menor. Un sector realmente complicado que habrá que tener en cuenta tanto en las series como en la final, en las finales de este día domingo. Así se larga la primera batería. Jonathan Castellano desde la pole position con 45 kilos de lastre. A su lado, nunca tan adelante, Tomás Urreta Vizcaya. Tercero, Fabián Gian Antuoni. Cuarto, Adrián Chiriano. Partirá quinto, Fabricio Pesini. Sexto, Leandro Carducci. Lugar 7 para Ernesto Besone. Octavo, Ezequiel Bossio. Noveno, Norberto Fontana. Décimo, Yamil Abud. No larga Mauro Schenone. Recordamos, se despistó ayer en la tanda de entrenamiento. Y prestémosle atención en el momento que se ordenen en la recta principal. Decidió cambiar el lugar de partida Jonathan Castellano. Esta es una potestad que tienen todos aquellos que largan desde la pole position. Elegir de la parte derecha o de la parte izquierda de la pista. Castellano eligió justamente la parte derecha de la pista, al lado del muro. Roberto Tito Urreta Vizcaya, que quiere observar lo que haga su hijo. Y esto pasaba con Schenone. Tanda de ensayos. No es de la partida. Ese Chevrolet Cruz fue con el cual Matías Muñoz Marchesi había hecho la pole el año pasado en este escenario. Lamentablemente el santafesino se queda sin participar este fin de semana. Un sector crítico donde también lo sufrió Mano Ursera y que seguramente tendrán que mejorar para que no pase, ¿no? Para que la piña no sea tan fuerte como sí le tocó vivir justamente el de Cipolletti. Está llegando Castellano, ya lo va a Urreta. Es el cambio de lugar, del cajón número 2 parte Castellano, 45 kilos de lastre para él, 30 para el auto de Pesini. El Tato Bossio va con motor de repuesto. Ayer un problema de temperatura al cabo de la primera tanda de ensayos. Con lo justo Castellano, se acomodó también Urreta, ya lo hizo el 7 Bravo Fabián Gian Antuoni, ya se acomodó Chiriano, la verde que se muestra, el rojo, se apagó, largaron. Castellano adelante y Urreta que quiere ir por afuera y Fontana también. Mira el que intentaba en los últimos lugares. Urreta. Comienza la persecución con un Castellano que intenta escaparse con un Chiriano que lo va a ir a buscar. Ah, el ex campeón. Fabián Gian Antuoni vendrá el frenaje y la variante. Este sector nuevo lo ha
hacen muy bien. Fontana que intenta por afuera, sigue buscándolo al ex campeón, en este caso el Tato Bossio. Con la precaución de una pista que está sucia, mucha humedad en el ambiente, y fíjense cómo pierde posiciones. Allí lo veíamos justamente a Fabrizio Pesini. Y el chapa chapa de Bessone y el Tato Bossio. Ahí estaba el ex campeón, los dos ex campeones de la categoría. La bloqueó Ernesto Tito Bessone. Ahora se junta con Norberto Fontana. Fontana que no quiere perder. Y es Yamil Apud el que aparecía en el último lugar. Pero ahora lo quiere dejar último el Tato. A ver si puede. Va el Tato por afuera. Y Yamil Apud se sube arriba del piano. Se vuelve a pasar el Toyota Corolla de Ernesto Tito Bessone. Intenta una vez más. Apud ahora por detrás del de Cruz Alta. Se rehizo Pesini para mantenerse quinto en la fila india. Mientras tanto, Castellano va a cerrar la primera vuelta. Ahí lucha atrás también. Y atención, porque los tres primeros están en una baldosa. No se escapa Castellano de Urreta. Urreta tampoco de Gian Antoni. Adelante el Toyota, luego el Kia, luego el Peugeot. Aparece el Ford en el sector sabrosito. En el curbón, saliendo ahora el Puntano. Este es Bessone. Ahí va Fontana, ahí va también el Tato Bossio. Se había puesto de costado el auto a Bossio y ahora es Apud el que va a la banquina interna del Autódromo de Rosario. Pasa por el corte de uno de los circuitos. Puede volver a la pista. Mientras tanto, algunos ya van perdiéndole el respeto a la curva 2 porque saben que la puede tomar un poquito más rápido. Violento despiste de Apud y casi roce. Ahí estaba, sí. Un pequeño roce confirmado de Fontana, que quería avanzar cuando se pasaba el Toyota de Bessone. Va por afuera, intenta el gigante de Recifes, intenta también no perder Bessone más posiciones. Ahí va el Citroën, ahí va el Toyota, ya buscando ahora la parte más lenta del circuito cuando intenta ahora también el Tato Bossio. Mientras tanto les cuento que Gian Antoni viene rápido, muy rápido, poniéndole presión a Tomás Urreta Vizcaya. La lucha es por el segundo lugar. Se tira por adentro, no le da. La última curva es casi imposible. Mientras tanto, Castellano comienza a edificar la diferencia. Así quedó el hueco. Se tiró la pireta el patito Gian Antoni. Y a último momento se arrepintió porque cerró rápidamente la puerta. Tomás Urreta Vizcaya sin parar el curbón. Y van saliendo. Rápido Gian Antoni, va el 7 bravo, más bravo que nunca. El Peugeot intenta sobre Urreta Vizcaya, vendrá el frenaje, la nueva variante va el León. Si lo quiere comer el Kia Urreta, Urreta y maniobra defensiva. A todo esto hay récord de vuelta del puntano Fabrizio Pesini. Les contábamos, se rehizo, se había mantenido en el quinto lugar después de una largada algo complicada. Y Pesini del quinto puesto es el más rápido en la pista en este momento. Qué linda pelea entre Urreta, el de Chacabú, y el de Capitán Bermúdez. Ahí va el ex campeón de la categoría, el Patito Fabián. Quiere ser el nuevo segundo en la persecución permanente. Se lo quiere comer el León. Ahí va Urreta. Y ahí está Gian Antoni. Quiere ser el nuevo segundo. En una baldosa, segundo y tercero. Adelante Castellano siempre. El de Lobería, que con esta pelea, con esta batalla, con esta lucha, se va escapando poco a poco. Esta es la parte más vieja del trazado, la que se inauguró allá por 1982. Una zona sinuosa, los mixtos detrás de los boxes, es casi imposible lograr la superación en esta parte del circuito. Castellano ya cumple la vuelta 3. Ahí va el pinchito de Lobería, encara el curbón y acá Apud con inconvenientes. Ay, atención, en el sector trasero los problemas. Para levantó tierra Castellano. Y Castellano que viene volando y pisó la parte sucia, quiere hacer la serie rápida, sabe que no peligra el primer lugar con la pelea que se está dando por la segunda posición entre Urreta Vizcaya y Gian Antoni. Por eso Castellano ahora marca el récord, por eso Castellano quiere la pole también para la final. Lleva un segundo y medio de ventaja, ¡apa! Pero todo se neutraliza por ese inconveniente en el tren trasero del auto de Apud. Esto origina la neutralización de la carrera. La peor noticia para Castellano. Tenía el récord, se alejaba de sus perseguidores y ahora la serie no va a ser la más rápida de las tres. Cambio de plan automáticamente, cambio de estrategia, pensar en la final de otra manera, porque de poco le va a servir, ¿no? Esto es raro. Récord de vuelta, ¿cómo quedó? Es raro ver esto así, ¿eh? Que no estén. Fíjense,
la trasera izquierda sale del lugar y queda por debajo del auto. Desacomodado. Y sale para la parte interna. Digamos, el primer viaje por la banquina zafó. Ahora, en el segundo, ese golpe lateral termina de desprender la suspensión trasera izquierda. Y en otro sector de la pista, porque él siguió, termina por darse esta situación. Lo estacionó lindo, ¿eh? Ahí está, quedó a Pud fuera de carrera. Esperamos por la verde cuando retiren el Ford Focus de Jamil Apud Castellano. Era el que dominaba con récord de vuelta incluido. Urreta, que le viene bien también esta neutralización porque Gian Antoni venía más rápido. Veremos qué pasa en la parte final de esta serie. Hace unos años Enrique Scalabroni hizo un diseño conceptual de un auto de fórmula donde aerodinámicamente lo mejor era tener un solo neumático, una sola rueda directriz, un tren intermedio de dos neumáticos y un tren trasero de una sola rueda. Y conviene aclarar que era un concepto nada más porque por reglamento en los autos de turismo y monoplazas tiene que ser un cuadrilátero. Tiene que haber un tren delantero de dos ruedas, un tren trasero de dos ruedas. Y todo esto viene a cuento por la imagen que tuvimos del auto de Apud, cuando en el tren trasero incluso ese cuadrilátero estaba deformado porque una rueda había quedado por debajo del auto y el auto había quedado sobreelevado a partir de esa rotura. Bueno, rápidamente ya han sacado el auto de Apud. Se divierte Tito. Tito Urreta, su hijo por ahora, aparece en el segundo lugar. Se vendrá la verde y se vendrá el último giro. Ahí está Castellano. Quiere cerrar la batería y ya pensar en la final. Quiere cerrar también, por lo menos asegurar el segundo lugar Urreta. Veremos si lo consigue o si va Gian Antoni a buscar la heroica. También Chiriano, que lo venía aguantando a Fabrizio Pessini, el puntano. Ahí está el auto de seguridad. Todavía no apagó las luces. Viene Castellano, viene Urreta. Ahí viene el Peugeot, luego el Ford. Aparece otro Toyota, en este caso el de Pessini. Queda todavía mucho trecho, casi un tercio de circuito. Y la preocupación de Castellano por calentar bien los neumáticos, fundamentalmente los del tren trasero. Los del tren delantero son directrices y motrices, y el tren trasero es el que tiene que acompañar cuando en el box del equipo de Tito Bessone y Pablo Arana miran en los monitores lo mismo que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. Y ahora aceleró, lo intentó dormir. Urreta Vizcaya ya encara la última curva y es el último giro oficiado por Ford Camiones. Ahí está, rumbo al curvón Castellano. Urreta Vizcaya en el sector Ford Camiones. Aparece el Toyota, el Peugeot, el Ford. Ahí va también, aparece el Citroën. Roberto Fontana se encara en el curvón por última vez y Castellano ahora haciendo una diferencia interesante antes del frenaje. Otra vez al límite, al final del curvón, levantando algo de tierra en la zona de banquina, haciendo muy bien la variante de la curva 2, encarando con mucha calma y cautela la frenada de la curva 3. Y acá es un sector clave donde no hay que pasarse, todos lo hacen muy bien, muy prolijos. Va saliendo también el de las parejas Leandro Carducci por delante de Ernesto Tito Bessone. Menos de media vuelta para el final, se vendrá la bandera cuadro para Castellano, para Urreta y para Gian Antoni. Bessone viene como si fuese un Pac-Man, con la trompa del auto moviéndose, tratando de comer a Carducci que viene por delante de él. Ahí lo tenemos, Tito Bessone afortunadamente no se desprende la trompa del auto. Sigue luchando el gigante de Recife, Norberto Fontana. Aquí está manejando a bordo Castellano. Curva y contra curva. Cerca ahora, mucho más cerca Urreta, ejerce la presión en el final, pero esto se termina bandera cuadros. Ahí está, el de Lobería va a ganar Castellano. ¡Ganó! ¡Ganó! Jonathan Castellano se queda con el primer parcial de la mañana ante una multitud donde sigue ingresando público. Aquí estamos en vivo en la televisión pública argentina. Se fue la primera, se fue el primer parcial y fue para este señor. Sí, vamos, vamos, el de Lobería Castellano. Y veremos de qué manera la neutralización de la serie puede llegar a neutralizar el favoritismo de Castellano después de la pole de ayer, después de haber marcado el récord de vuelta
hasta el giro número 3 de haber dominado esta serie cuando Adrián Chiriano no pudo completar el giro de honor. Sí, terminó la carrera Chiriano en el puesto 4, pero no continuó en la vuelta de honor. Ganó Castellano, Retaviscaccia fue el escolta, 4 décimas, tercero Gianantoni, cuarto Chiriano con problemas, quinto Pesini, sexto Carducci, fuera de la zona puntuable, Besone, Fontana, Bosio y debió abandonar Yamil Apud. Hacemos la primera pausa, ya se viene la segunda serie donde Pipkin y Pernia estarán largando en la primera fila. El turismo nacional está en su mejor momento. Todas las marcas y los pilotos más importantes ya están listos para seguir dando el espectáculo del automovilismo argentino. 14, 15 y 16 de septiembre, Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Turismo nacional, tu auto también corre. Para la salida buses deben respetar el carril de salida. El turismo nacional está en su mejor momento. Todas las marcas y los pilotos más importantes ya están listos para seguir dando el espectáculo del automovilismo argentino. 14, 15 y 16 de septiembre, Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Turismo nacional, tu auto también corre. En el turismo nacional, tu auto también corre. Estamos nuevamente en Rosario, esperando la segunda serie del Turismo Nacional, la clase mayor que ya ha tenido a un ganador parcial. Se llama Jonathan Castellano, después de quedarse con la clasificación, ha cambiado la pole por su batería. Y acá, trabajos de último momento en el auto de Pedro Gentile. Estoy con Daniel Perrier. Jonathan Castellano, todo bárbaro, excepto el ingreso del auto de seguridad. Buen día, Wiener. Sí, veníamos rápido. La idea, obviamente, es hacerlo lo más rápido posible. Veníamos clasificando y, bueno, justo entró el auto de seguridad y nos privó de la chance, seguramente, de que sea una serie de primera fila. Un poco en las primeras vueltas te había beneficiado la gran lucha entre Urreta y Gianantoni atrás. O sea, podías hacer los radios de giros ideales. Tal cual. El hecho que ellos estuviesen peleándose a mí me daba la chance y la tranquilidad de poder hacerlo todos los radios ideales. Y, bueno, hasta que entró el pescar. A ver qué pasa en las otras series, Jonathan, gracias. Gracias a vos y bueno, esperemos ir a buscar la final si Dios quiere.
El de Lobería, que se quedó con la primera serie. Momento donde cerraba a su favor el parcial, la batería, la serie, Jonathan Castellano. Ahora ya nos metemos con esta segunda serie, donde Pipkin y Pernia comparten la primera fila, donde Gómez y Chapur aparecen desde la segunda. Chevrolet Honda, el Chevrolet y el Citroën, el duelo de la segunda fila, sobrevolando, y de a poco el sol que se va haciendo más fuerte, ha levantado la neblina, el cajón número 7 que queda libre por los problemas que decíamos y que veíamos de Pedro Gentile. Y ya esa incógnita inicial queda despejada, el clima cambia para bien. Gentile se está trabajando, entiendo que en un semieje. Problemas en el tren delantero, fíjense, todo el equipo trabajando. Y de esta manera se le complica y mucho a Pedro Gentile la participación en la serie. Y decíamos, en la última vuelta de la serie anterior, Tomás Urreta Vizcaya clavó el récord, mejorando en casi un segundo el récord que le habíamos anunciado anteriormente de Jonathan Castellano. Ya la pista está en mejores condiciones, el clima ayuda y presumiblemente, más allá de que la primera serie se neutralizó, la segunda y la tercera van a tener tiempos de vuelta mucho más competitivos. Esperando para que mueva el auto de seguridad que maneja María de los Ángeles Hanzig, esperando para que lo haga este señor, por ejemplo, Facundo Chapur, el ex campeón de la categoría, el piloto cordobés, concentración al 100%. Sobrevolamos una vez más la recta. Se vendrá el segundo espectáculo del domingo. Y como en la serie anterior, el cajón 1 libre porque el autor de la pole, en este caso para la segunda serie, Juan Pipkin, eligió cambiar el lugar de partida y de esta manera eligió ir por el lado interno y desde el cajón número 2, a partir de ahí, se reordenan todos los participantes de esta segunda batería. Claro, por eso veíamos el cajón 7 libre de Gentile, pero en realidad tenía que largar en el sexto lugar. Ahí está Chapur, ya encarando el curbón. Ya movió también el local este fin de semana, Pedro Boero, con el Ford Focus del Martos Med. Y aquí tenemos al segundo del campeonato, Leonel Pernia, largando en primera fila. Y al cuarto del campeonato, Facundo Chapur, largando justamente desde la cuarta ubicación. Pernia sin lastre en el auto de Chapur. 15 kilos para afrontar esta novena cita de la temporada. Volkswagen también en esta serie con Germán Todino a partir de esta carrera. En el evento, el número 56, largando desde el noveno lugar. Así caliente los neumáticos Chapur. A bordo con él, ahora desde afuera, detrás de Sebastián Gómez, transitando el nuevo sector. Oriente entre los dos curbones. Ahí está Muñoz Marchesi. El chaqueño, con el Fiat Tipo número 24, largará en la posición 7. Y para tener en cuenta lo que pueda llegar a ser Leonel Larrauri, que quedó para largar en el puesto número 10, el que justamente el año pasado en este escenario peleó por el campeonato y se quedó con el 3 en el ranking. Una falla en la planta impulsora que le impidió, una falla que se repite, no es la primera vez que tiene este inconveniente, y la Rauri va a largar entonces desde el último lugar esta segunda batería. El de Granadero Baigorria buscando su lugar también. Ahí viene el de Río Gallegos, señoras y señores. Así se larga la segunda serie. Desde la pole position, Juan Pipkin. Segundo, Leonel Pernia. Lugar 3 para Sebastián Gómez. Partirá cuarto, Facundo Chapur. Quinto, Juan Ángel Rosso. Sexto, debía serlo Pedro Gentile. Está en boxe, el equipo está trabajando en el tren delantero. Séptimo, Matías Muñoz Marchesi. Octavo, el rosarino Pedro Boero. Noveno, Germán Todino. Décimo, Leonel Larrauri. Desde la cabina, Héctor Titicams, estamos en Rosario, en el Juan Manuel Fangio, con el Turismo Nacional, con muchísimo público cuando finalmente logran finalizar los trabajos en el Toyota número 69 y va rumbo al final de la calle de boxes Pedro Gentile. Aquí está el Fiat del chaqueño Muñoz Marchesi, el Ford Focus del rosarino Pedro Boero, el Volkswagen Bento de Germán Todino, el nuevo Honda que maneja la Rauri en esta temporada. Tiene que tener mucha precaución Gentile porque, claro, no va a calentar neumáticos como sus rivales cuando el Tano Pernia, desde la zona de boxes, otras de las visitas
que tenemos aquí en el Autódromo Municipal de Rosario, Juan Manuel Fangio. Se va acomodando con el Civic Rauri, lo va haciendo con el Chevrolet Cruz, Juan Pipkin. Un poquito más, le dicen, se acomodó el bayense, también Chapur. Lo va haciendo Juan Ángel Rosso, con el Peugeot 408, el color rosso. Ya se acomodó en el cajón número 5, ya se muestra la bandera verde. Todo listo, señores, todo preparado. Se vendrá la segunda serie, el rojo se apagó, largaron. Pipkin, Pipkin largando muy bien, y también Gómez, que ya lo quiere buscar. Lionel Pernia y Chapur, 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 a lo guapo en los primeros metros, Chapur. Con Gómez, y Gómez que no le afloja, y ojo que viene la variante, y Gómez, a lo guapo se quiere cerrar, se tocaron, chapa, chapa, y viene el frenaje, pasado Muñoz Marchesi, también Gómez, uy, se fueron dos, tres afuera, Chapur, Gómez, el color roso que quiere volver, quiere aprovechar, Pedro Boero, venían desacomodados, venían pasados, y aprovecha Todino para avanzar varios lugares con el Volkswagen Vento, ahí viene el de Rivera, ahí va la Rauri también, tres en una línea, arrancó movidita esta segunda serie, el Rosso, el chapa, chapa, entre tres autos, el Volkswagen Vento, el Honda, el Citroën por afuera, pierde Chapur, el ex campeón afuera, una primera media vuelta para olvidar para Metralleta. Había sido una excelente largada de Chapur, después observen en la curva 2 como Chapur levanta y Sebastián Gómez se pasa de largo, se lo lleva Matías Muñoz Marchesi y después la refriega, de a 3 era imposible doblar por la cuerda, estaba la Rauri que emerge, fíjense, largó último la cantidad de autos que pasó y el cuarto del campeonato, Chapur, complicado en la pista. Y a todo esto, Pernia, que no había largado bien, ahora se va recuperando y lo va a ir a buscar al líder. Se llama Juan Pipkin, que encara el curbón de esta manera. Pipkin saliendo, también el Honda, el de Pernia, va a la casa del puntero, el de Tandil. Tercero, la Rauri, largó décimo, está tercero. Cuando apenas se cumplió la primera vuelta de carrera. Tremendo lo de la Rauri y lo de Todino, que largó en el noveno lugar y aparece en la cuarta ubicación de costado, y a lo guapo pisó la parte sucia Chapur. Chapur que quiere recuperar cuando se pasó la Rauri. Uy, Gómez también. Y Gómez complicado, y Boero saliendo de la tierra, saliendo de un sector sucio. Y Chapur que ahora gana una posición. Y ojo que se viene Pernia a la casa del bayense Valdetandil. Recién ahora Chapur está en zona de puntos. Está en el sexto lugar, fíjense. El toque. El Tile y Gómez. Sí, sí. Fíjense, el toque, la manera que se puso, el toque que lo hace girar sobre el tren delantero. Un golpe que lo deja 90 grados de la posición en la cual venía el Fiat de Matías Muñoz Marchesi. Y aquí está Chapur, se lo quiere comer a Juan Ángel Rosso. El color roso que gasta los espejos. Viene picando de un lado al otro, de piano a piano, con el Peugeot, con el León. Y viene Chapur, quiere avanzar más posiciones. Esperamos a los autos en la mitad de la recta. Ya pasó Pipkin, ya lo hizo Pernia también. El nuevo tercero, que es Todino. Todino por delante de la Rauri. Todino, que fue otro de los que largó en la última fila. Fíjense, este es el momento en la largada. Pasado Muñoz, pero también Sebastián Gómez lo termina tocando. El resto llegó a la banquina. Chapur tiene que ir a la izquierda porque no hay lugar, porque es más angosto ahora. Chapur que deja que los demás traten de doblar, pero él también se complica. Y acá de a tres era imposible. Claro, se complicó Chapur porque también se pasa detrás de él Boero. Y acá Chapur peleando metro a metro. No le quedaba lugar. A bordo con el cordobés, veíamos el despiste. A todo esto, récord de vuelta de Pernia. Es el más rápido en la pista. La desventaja que tiene es de apenas medio segundo con Pipkin. Giró en minuto 22.8. Se viene rápido el tandilense. La pista está mejor que en la primera serie. Hay duelo de dos por la victoria. Cheta y Pernia, Vicente Pernia, que miran atentamente desde el box como Leonel, su piloto, va en búsqueda de la punta de la carrera, de la serie, del parcial. En plena recta el Chevrolet, el Honda de Pernia que va
rumbo a la casa del Bahiense y va el Tandil de Tandil, ya encarando el curvón en el sector Sabrosito. A lo guapo Pipkin, a lo guapo Pernía, en un mano a mano electrizante por la primera ubicación de esta segunda serie. Viene girando mucho más rápido Chapur que la Rauri. Destacamos esto por el campeonato. La Rauri está cuarto, Chapur es el quinto de la carrera, está sumando apenas 2 puntos para el torneo. Hasta los espejos, el Bahiense va a Pernía buscando la primera ubicación. En otra historia está Todino en la tercera ubicación. Dio cuenta Chapur de la Rauri, otra vez las fallas lo complican al santafesino. Chapur, nuevo cuarto de la competencia. Y aquí está ahora la imagen aérea, vemos que no hay diferencia prácticamente y vemos también la multitud, todos mirando el Turismo Nacional en Rosario, en el Juan Manuel Fangio. Pisó la parte sucia Juan Pipkin, quiere hacer la vuelta rápida, quiere escaparse de un Pernía que viene endiablado. Ahí está el número 5 en los laterales, el sector más trabado, curva y contra curva, los mixtos para Pipkin, para Pernía, que ya encara una vez más la recta. Los dos vienen para mejorar el récord de vuelta. Muy parejos ambos. Pasa Pipkin, minuto 22.79. Pasa Pernía. Chapur, va Chapur con Todino. Quiere ser el nuevo tercero. Maniobra defensiva de Todino con el vento. Va el Citrón, va Chapur. Vamos a bordo, encara el curvón. Ahí se le desacomodó en el curvón a Todino, con lo justo lo pudo corregir. Y ahora le quiere cambiar la trayectoria. Está el hueco. Todino que queda por afuera. Y Facundo Chapur es el nuevo tercero. Se pasó la Rauri. Se pasó la Rauri. Va a aprovechar Juan Ángel Rosso con el León. Cuando los pilotos dicen que la curva es difícil, realmente encanta, porque los pilotos tienen que inventar, que descubrir maniobras, trayectorias, cambiar lugares de frenado para buscar la superación. Una cosa es hacer la vuelta rápida estando solo, otra es inventar lugares. Eso lo está haciendo Chapur para quedar tercero ahora. Piensen que en la largada había caído hasta el puesto 8 de la general. Tremendo, esto es el Turismo Nacional. El chapa chapa, ahí está Pipkin. Encara una vez más los últimos metros del circuito. Encara la recta y auspiciado por Ford Camiones. Estamos en el último giro. Va Juan Pipkin buscando el curvón por última vez. La persecución de Pernía. Ahora el nuevo tercero es Facundo Chapur. Aparece Todino cuarto y Rosso. Y Juan Ángel Rosso es el nuevo quinto que tiene esta batería. Vendrá el frenaje por última vez para el Bahiense. Se cae la Rauri en el clasificador. Está sexto. No puede avanzar Boero, que está séptimo. Si tiene un tiro, lo tiene que aprovechar ahora Pernía. Va para afuera. Le quiere cambiar la trayectoria. A ver si encuentra el hueco. No pudo, se defendió muy bien Pipkin. El Bahiense quiere cerrar su serie a su favor. Hoy no quedó nada, en este caso Rosso, un costado, problema para el color Rosso cuando venía quinto, y Pipkin quiere buscar la bandera cuadro. Lo buscó Pernía por todos lados. Dobló muy bien Pipkin en ese sector. Queda la zona del cajón, los mixtos viejos del Autódromo Rosarino, la parte que más favorece al líder, porque es muy complicada la superación. Aquí está doblando en los últimos metros Juan Pipkin, el número 18 en los laterales. Vuelve al triunfo parcial Pipkin el Bahiense. Ahí está, encarando por última vez esta curva. Y va Pernía por afuera. Se la juega Pernía por afuera. Bandera cuadro. Sí, hay que aplaudir, muchachos, a lo guapo, lo quiso sorprender Pernía por afuera. Era difícil, no le salió, pero hay que aplaudir ese tipo de intentos. Ahí está Pipkin adelante por esto, mire, por esto sobre Pernía. Una maniobra que ya hemos visto en el Super TC 2000 aquí, buscar por afuera, y si se respetan, sirve para ganar la posición al llegar al curvón. Es muy difícil que dé para superar al llegar a la meta, porque está muy cerca la zona de cronometraje de la salida de la curva. Con el envión fue un pique hacia la bandera cuadros, en el cual Pipkin
le gana a Pernia por 85 milésimas de segundo esta segunda serie. Chapur recuperó todo lo que había perdido en el arranque y terminó tercero. Cuarto Todino, quinto Larrauri, sexto Gentile que largó desde boxes. Séptimo Boero, octavo Gómez, noveno Rosso con la rotura de motor. Y décimo Matías Muñoz Marchesi. Se terminó esta serie interesantísima. Aquí reiteración con Chapur. Así lo superaba para ganarle el tercer lugar a Todino. Y aquí es cuando se rompía directamente el impulsor de Rosso. A un costado quedó con el Peugeot. Hacemos una nueva pausa. Ya se viene la última serie del domingo y después sí, será la hora de cada una de las finales. Jorge Loizate y trabajo en el equipo de Larrauri Racing. Mi nombre es Renzo Latanzi, soy de Camilo Aldao, provincia de Córdoba. Leandro Pinto, de Rosario, oriundo de Gran Misiones. Somos tres. Un poco entre todos hacemos todo. En sí, desde chico mi viejo me llevaba a las carreras. De chico aspiré a esto y bueno, siempre me gustó el automovilismo. Y arranqué con mi viejo, que también tiene equipo de turismo nacional de auto de carrera. De chiquito ya empecé a laburar con él y ahí en Oberá teníamos el autódromo y siempre iba al turismo nacional. Con el paso de los años cada vez la categoría se fue profesionalizando más, ¿no? Tiene un nivel muy competitivo, ya siendo a nivel nacional es muy importante mantenerse en la categoría. Y está bueno poder trabajar de lo que a uno le gusta. Evidentemente sentí algo por el automovilismo porque siempre me gustó. El folclore del automovilismo está muy bueno. Desde el lunes que arrancamos la semana de la carrera hasta el domingo que me voy. Corro, sí, empecé hace 3 años atrás. El cuerpo ya agarra una adrenalina diferente, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, me sirve más a mí trabajando dentro de la Rowley Racing o de otro equipo. La experiencia yo creo que me sirvió de mucho. Controlábamos, alineábamos todo el auto para venir de la mejor forma y la mejor manera a cada fecha. Se aprende mucho y con mi corta edad uno va aprendiendo día a día. Ni hablar que cuando sale el auto a pista que se te pone la piel de gallina. Estamos muy metidos también con el tema de lo que es goma. Distintos puntos del automovilismo, que tanto abajo como arriba del auto. Siempre se disfruta mucho, sí. Un agrado estar dentro del equipo y sí, porque es lo que a uno le gusta, ¿no? En todo momento lo disfruto al 100%. Desde que nos subimos al camión para venir con el equipo hasta volver el domingo. Y la vuelta, que se hace, a veces se hace bastante larga. Y mi satisfacción más grande fue las victorias que se han logrado. Hoy por hoy que Leo Larrauri sea campeón, ¿no? Y fue ganar con Leo, gracias a Dios. Yo a veces soy bastante duro o poco demostrativo, pero creo que fue de los pocos momentos que me tocó llorar dentro del automovilismo. Seguís igual o mejor, porque no querés aflojar, no querés perder pisada. Hoy en día en este equipo ser campeón sería, yo creo que sería la satisfacción más grande. Y quién no tiene la idea, ¿no? Siempre tener un equipo, llegar a aspirar algo más, ¿no? No sé, ser una ingeniería en pista o algo de eso. Mi sueño es, hay muchos sueños. Desde lograr un campeonato, han logrado varias carreras y ya que vengo corriendo en el zonal, por ahí en algún momento subirme a algún auto es un sueño máximo, calculo yo. El turismo nacional está en su mejor momento. Todas las marcas y los pilotos más importantes ya están listos para seguir dando el espectáculo del automovilismo argentino. 14, 15 y 16 de septiembre, Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Turismo Nacional, tu auto también corre. Wait another minute, no, I won't.
Es para la salida, voces deben respetar el carril de salida. No se pierdan mañana la gran final. El turismo nacional está en su mejor momento. Todas las marcas y los pilotos más importantes ya están listos para seguir dando el espectáculo del automovilismo argentino. 14, 15 y 16 de septiembre, Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Turismo nacional, tu auto también corre. Automovilismo en estado puro. Esto es Turismo Nacional. Seguimos con la previa, estamos en Rosario con el Turismo Nacional, la novena fecha del año del Campeonato Río Uruguay Seguros en el Gran Premio Ardama. Aquí estamos, ya esperando la tercera y última serie donde García, Antonino García y Julián Santero, el último ganador, estarán largando en la primera fila. Voy con Daniel Perrier. Juan Pipkin, ganaste una serie con mucho sufrimiento al final. Sí, ante todo, buenos días. Fuimos a fondo durante toda la carrera y bueno, Leo tenía bastante más auto en todos los frenajes donde más se me acercaba. Así que un circuito bastante difícil paso a paso, así que sabía que si no cometía ningún error iba a ser complicado. Le dejé frené un poquito antes en la última curva antes de llegar y se me tiró por afuera muy bien y bueno, llegamos a la par, así que me vuelvo acá. Sufriste, porque parecía que te pasaba, si la llegada estaba 100 metros más adelante no sé qué pasaba. Y estaba ahí, pero tengo un gran motor, la verdad acelera muy bien de abajo, creo que esa fue la diferencia, así que agradecido a todo el equipo Pablo Arana, a Pau y a todos los auspiciantes. Bueno, a prepararse para la final, creo que va a ser bárbara. Va a ser un carrerón, que ojalá que mucha gente la mire. La palabra del ganador de la segunda batería, Juan Pipkin. Bien, aquí está la imagen de Santero, este es su compañero de equipo, el piloto chaqueño, lo empujan para que arranque, hablamos de Bergalo, ahí está el auto de Mariano Werner, complicado Werner a la hora de clasificar, largará octavo el campeón de la categoría que aquí lo tenemos a bordo. Aquí están el primero y el tercero del campeonato, está Werner en el puesto 8 con 50 kilos de lastre, que de hecho ya perdió la punta del campeonato en virtud de los puntos que sumó Pernía en la serie anterior. Y está el tercero del torneo, Julián Santero, que va con motor de repuesto, así que va con 60 kilos de lastre, 30 por resultado, más 30 por haber cambiado el motor. Hablamos de Chevrolet, disfruta las vacaciones sin preocupaciones, pasá por un concesionario Chevrolet y chequea tu auto en el servicio personalizado, donde contás con técnicos especializados y precios estandarizados y además repuestos originales. Pedí tu turno online y viajá tranquilo. Ese es el puente Pedrana, el puente peatonal que recuerda a alguien que hizo mucho por el autódromo y que continuamente tiene el flujo de espectadores hacia la parte interna. La grilla que vuelve a tener su formato original porque Antonino García decidió no cambiar el lugar de partida. Va desde el cajón número uno que está ubicado a la izquierda en el sentido de giro. Y en esta serie no larga José Manuel Urcera. Esto debido al accidente que protagonizó ayer en la tanda de entrenamientos con una sucesión de vuelcos que hace que el auto sea
prácticamente irrecuperable por parte del equipo. Una piña, un vuelco impresionante el de Ursera, que aquí lo vemos, fíjense, en la salida del curbón. Acá una vez más, desde otro ángulo, se desacomodó y nunca lo pudo volver a traer a la cinta asfáltica. No deja de ser un llamado de atención. Vemos la cámara a bordo. Supera la línea de los muñecos de gomas y directamente golpea contra un talud. Ese es el llamado de atención en cuanto a la seguridad del autódromo. Y después muchos comentarios, porque por ejemplo en el primer plano veíamos uno de los elementos de la jaula que estaba doblado. Si se podía dañar o no se podía dañar. De un auto se puede romper todo, menos el piloto. En el auto hay muchos fusibles. Hay muchos elementos que incluso están diseñados para deformarse, para que se absorba toda la energía de impacto. El piloto bajó caminando, el piloto no tuvo ningún tipo de inconveniente. Hay elementos del auto que justamente se pueden llegar a deformar. Con tal que se deformen y absorban la energía, bienvenido sea para que esa energía de impacto no llegue al piloto. Señoras y señores, así se larga la tercera serie en Rosario. Desde la pole position, Antonino García. A su lado, Julián Santero. Tercero, Iván Saturni. Cuarto, Alfonso Dominich. Lugar 5 para Adrián Percas. Partirá sexto, Emanuel Boriati. Séptimo, Jerónimo Tete, que había sido el más rápido en el primer entrenamiento. Octavo, Mariano Werner. Noveno, Tomás Vergallo. Campeón y subcampeón largando en las dos últimas filas. Moriati en la posición 6. Werner en la posición 8. Veremos qué puede hacer Tetti, que había andado muy bien a la hora de los ensayos, de los entrenamientos. Después se complicó en la clasificación. Está llegando el paisanito de Villalonga, Adrián Percas. Lo va haciendo Antonino García. En este momento Pernía supera por 4 puntos a Mariano Werner en el campeonato. Y Mariano, en el momento en que largue, va a estar fuera de la zona puntuable. Mientras Chapur y Ezequiel Bocio se divierten observando de qué manera se pondrá en marcha la tercera serie. Va a haber chapa chapa, le preguntó Chapur. Sí, le decía el Tato. Entonces, ex campeones que tiene la categoría, se acomodó García, ya lo hizo Santero, el mendocino volador. Ahí está la bandera verde. Se vendrá la última serie del domingo, el rojo se apagó, largaron. Y García picó en punta, no largó bien Santero, va por afuera y va en el terrible, ya es de nuevo segundo. No quiere perder más posiciones, quedó desacomodado Santero. Lo van a ir a buscar tanto el de Villalonga como el de Pergamino. También aparece Tetti, también aparece Werner. Viene el frenaje, a no pasarse. A no pasarse, muchachos. García, Saturni, el Chevrolet, el Ford, todos salen muy bien. El chequeño que pisó la parte sucia, hablo de Vergallo, que marcha detrás de Mariano Werner. Van saliendo ahora de este sector. Después del frenaje se pasó Domenech. Recupera posiciones ya el subcampeón Emanuel Moriati. El que se pasó también Jerónimo Tetti. ¿Cuánto que perdió? Mientras tanto, uy, el chaqueño Vergallo viene complicado realmente. Ha quedado en el último lugar y no sé si va a poder seguir. Hay un daño, hay un problema evidentemente en ese Ford Focus. Y el Chevrolet que marcha adelante, García, pero atención porque viene rápido. Y va en el terrible, el de Vigana. Hablo de Saturni, que ya está segundo y quiere recuperarse también Santero. Santero marcha tercero, perdió una posición en esta primera vuelta. Está séptimo Mariano Werner. Sigue fuera de la zona de puntos en esta última serie de la clase 3. Ya encaran por primera vez la recta. Cumplen la primera vuelta. Encaran ya rumbo al curbón en el sector por camiones. García es el que domina, segundo Saturni, el tercero de Santero, el cuarto es Percasa. Aquí está Alfonso Domenech. Domenech marcha detrás de Moriatis, delante del campeón Mariano Werner. Por apenas unas centésimas tenemos que decirles que fue la primera vuelta más rápida de las tres series la que acaba de completar Antonino García. García ahí en el frenaje intenta obligarlo al error Saturni cuando Emanuel Moriatis, el más
mago de Lanús, ahora por delante del de Villalonga. Claro, queda cuarto Emanuel Moriatis. Lo tiene atrás a Percaza, Domenech, a Werner y a Tetti. Y ahora Werner por delante de Domenech. Pierde la posición al de Pergamino. Avanza el zorro de Paraná. En el circuito donde se consagró campeón hace pocos meses, Mariano Werner, quien tiene como único objetivo retener el 1. No se puede escapar García. Saturni es la sombra, Santero que se rehace. Tenemos esta reiteración de imágenes. Lo que sucedía, la manera en que Werner lo supera a Domenech. Este es el momento en que Emanuel Moriatis da cuenta de Adrián Percaz. Campeón y subcampeón van avanzando. Viene García, ojo con Santero, que está cerca de Iván Saturni. Primero, segundo y tercero en muy pocos metros. Encaran recta, pasan frente a la cabina Héctor Camps. Ante la multitud en Rosario con el Turismo Nacional. Ahí está García. Encara el curvón una vez más. También Moriatis, también el paisanito Percaz. Así va saliendo justamente Mariano Werner ahora. Ahí se fue de la imagen Domenech. Este es García, quien sigue ganando en la tercera serie. Que acaba de establecer el récord de vuelta. Y hace que esta serie sea, por una décima de segundo apenas, la más rápida de las 3 de la mañana con 2 vueltas computadas. Muy cerca Santero y ojo que se viene Moriatis también. Viene rápido el subcampeón, el mago Manuel. Aquí está Iván Saturni, Iván el terrible, que está tratando de ir a buscarlo a García, pero también se tiene que defender de un posible ataque de Santero, que siempre aparece cerca del piloto que representa Vigana. Ahí está Saturni, ejerce la presión. Comienza el ataque de Saturni sobre García. Viejo conocedor de este escenario, Iván Saturni está buscando los huecos. Por momentos mueve el auto para tratar de sacárselo de los espejos. Antonino García, que sigue firme en la punta de la carrera. Ahí aparecen en la curva y contra curva. Visto la parte sucia. Viene el sector más trabado. Ahora la última curva. Encara en recta mitad del parcial. Mitad de la batería en Rosario. En vivo en la televisión pública argentina. Con el Turismo Nacional, que está pasando un gran momento. Con un muy buen espectáculo en pista en cada una de las fechas. Y con la gente. Con la gente que lo sigue acompañando. Ahí está el sector sabrosito. Ya saliendo del curvón García. Saturno Santero. Más atrás Moriatis. Y Werner por detrás de Percaz. No le dan respiro al líder. Se sigue manteniendo esta serie como la más rápida de las 3:3 de las 6 vueltas. Algo fundamental para las aspiraciones de Antonino García. Mantenerse delante en la serie y, de ser posible, tener la pole position para la novena final del año. Con gran ritmo, vuelta a vuelta, García. Ahí está Santero por detrás de Saturni. Los tres que vienen realmente rápido. Y Moriatis, que dice, espérenme, que vengo rápido también. Y Moriatis quiere tener una posibilidad de seguir avanzando posiciones. Pero claro, primero tiene que descontar. Aquí viene el mago Manuel, viene rápido Moriatis. Mientras tanto, Mariano Werner se acercó peligrosamente a Adrián Percaz para ser cuarto, quinto y sexto respectivamente de esta carrera. Salió rápido ese sector García, porque se le podía venir Saturni en el sector trabado. Es difícil igualmente la superación. Encaran la recta, 2 vueltas para la bandera cuadro. Pasó Moriatis, ya lo hizo Percaz. También Mariano Werner, cerca Werner de Percaz. Y también Jerónimo Tetti no puede avanzar. El extraño de Lobería, que marcha detrás del campeón de la categoría. Ahí está en la imagen Jerónimo Tetti, luego Domenech. Al ataque una vez más Saturni. Ahora sí sabe que se va terminando la serie. El Ford buscándolo, el Chevrolet intenta la maniobra. Viene el frenaje, García gasta los espejos. Maniobra defensiva, ahí va Saturni. No encuentra el hueco, se defiende muy bien en Torino. No se equivoca, no se pasan los frenajes. Por 3 centésimas de segundo está teniendo la pole Antonino García. Esta serie es más rápida por apenas, por miserables 3 centésimas de segundo con respecto a aquella que ganó Pipkin. Aquí va saliendo a los saltitos, piano contra piano, curva y contra curva para Juan. Ahí está García y atención, porque Moriatis cada vez más cerca de Santero. Veremos si le alcanza, porque cuando pasen por la recta solo quedará una vuelta. Aquí saca una leve ventaja, sale bien de la primera parte de los mixtos Antonino García. Vieron de qué manera hace el balance del auto. Entran
en la recta principal para la última vuelta de la serie. Auspiciada por camiones rápidos, se está yendo esta batería. Rápido aparece García, ahí está el último giro que le van marcando cada uno de los protagonistas de este parcial. Encara el curvón por última vez. García le quiere a su favor. García ya quiere pensar en la final. Marcó el récord de vuelta en el giro anterior Antonino García. Demostró con el pie derecho que tiene resto. Ahora está 7 décimas más veloz que la ganada por Pipkin. García no solamente quiere los 6 puntos de la serie, quiere largar adelante Rosario en la competencia final. Se va asegurando el mejor lugar de partida Antonino García, que ya había ganado en esta temporada en las termas de Río Hondo. No tiene nada que demostrar. El ex campeón del TC2000 García aparece ahora en este frenaje, dobla hacia la derecha muy pocos metros y viene el final. Cambia la punta del campeonato con estos resultados. Pernía supera la línea de Mariano Huerta en la tabla de posiciones. Aquí viene Antonino García, el Chevrolet Cruz número 118, rumbo al triunfo parcial. Saturni, siempre Saturni, aparece segundo, siempre tercero Santero. García ya encara ahora la zona de los mixtos, curva y contracurva, viene el final para Antonino García. Se va preparando la bandera cuadro, se terminan las series. Ahí va García rumbo al triunfo, va a ganar Antonino García. Se queda con la última serie del domingo. Se vendrá una gran final, no tengan dudas, y la vamos a disfrutar junto a vos que estás del otro lado en la televisión pública argentina. García se queda además con el mejor lugar de partida. Llena todos los casilleros. Primera serie que gana en su temporada debut en el Turismo Nacional. Clava el récord de vuelta en el último giro y se apodera de la pole position para la competencia final aquí en Rosario. El resultado de la serie lo vio como ganador Antonino García, con 6 décimas de ventaja para quien fue su sombra. Iván Saturni, tercero Santero, cuarto Moriatis, quinto Percal, sexto Werner, séptimo Jerónimo Tetti, octavo Alfonso Dominich, abandonó Tomás Vergallo, no largó José Manuel Urcera. Hacemos una pequeña pausa, ya se vendrá la gran final, la primera del domingo. Hablamos de la clase 2. Tu auto, tu salud. Por eso mi consejo. Soy Jorge Loizate y trabajo en el equipo de la Rauri Racing. Mi nombre es Renzo Latanzi. Soy Camilo Aldao, provincia de Córdoba. Leandro Pinto, de Rosario. Oriundo de Gran Misiones. Somos tres. Un poco entre todos hacemos todo. En sí, desde chico, mi viejo me llevaba a las carreras. De chico aspiré a esto y bueno, siempre me gustó el automovilismo. Y arranqué con mi viejo, que también tiene equipo de turismo nacional de auto de carrera. De chiquito ya empecé a laburar con él. Y ahí en Oberá teníamos el autódromo y siempre iba al turismo nacional. Con el paso de los años cada vez la categoría se fue profesionalizando más, ¿no? Tiene un nivel muy competitivo, ya siendo a nivel nacional es muy importante mantenerse en la categoría. Y está bueno poder trabajar de lo que a uno le gusta. Evidentemente sentí algo por el automovilismo porque siempre me gustó. El folclore del automovilismo está muy bueno. Desde el lunes que arrancamos la semana de la carrera hasta el domingo que me voy. Corro, sí, empecé hace 3 años atrás. El cuerpo ya agarra una adrenalina diferente, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, me sirve más a mí trabajando dentro de la Rauri Racing o de otro equipo. La experiencia yo creo que me sirvió de mucho. Controlábamos, alineábamos todo el auto para venir de la mejor forma y la mejor manera a cada fecha. Se aprende mucho, y con mi corta edad uno va aprendiendo día a día. Ni hablar que cuando sale el auto a pista que se te pone la piel de gallina. Estamos muy metidos también con el tema de lo que es goma. Distintos puntos del automovilismo, que tanto abajo como arriba del auto. Siempre se disfruta mucho, sí. Un agrado estar dentro del equipo y... Sí, porque es lo que a uno le gusta, ¿no? En todo momento lo disfruto al 100%. Desde que nos subimos al camión para venir con el equipo hasta volver el domingo. Y la vuelta,
que se hace, a veces se hace bastante larga. Y mi satisfacción más grande fue las victorias que se han logrado. Hoy por hoy, que Leo Larrauri sea campeón, ¿no? Y fue ganar, ganar con Leo, gracias a Dios. Estamos nuevamente en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, la zona de estacionamiento. Increíble la cantidad de público que ha llegado a este autódromo para disfrutar del turismo nacional de Chapa Chapa, de la novena fecha del año del Gran Premio Ardama, del Campeonato Río Uruguay Seguros. Ya estamos nuevamente con Daniel Perrier para ir cerrando las series de la clase mayor. Dale, Winner. Antonino García, alegría por partido a doble. Ganaste la serie y encima fue la más rápida. Sí, buen día. Logramos lo que queríamos esta mañana, que era largar en primera fila y en lo posible adelante. Así que bien, la largada logro mantener el lugar y después Saturni venía atrás y me descontaba en la parte 2, que está muy sucia, digamos. No, yo no tenía más grip que lo que se vio. Después en el resto del circuito era bueno y trataba de ser lo más rápido posible. ¿Venía rápido Saturni? Sí, como te digo, en este sector lo tenía muy grande en el espejo y cuando te pones a cuidar la posición, las vueltas empiezan a ser más lentas. Entonces sabía que si empezaba a cuidar mucho la cuerda, no peleaba por la punta y bueno, por suerte en las últimas 2-3 vueltas lo vi a unos metros atrás y pude clasificar. Buena final. Bueno, gracias y agradecerle a todos los sponsors, a la gente, a la familia y a los amigos que me acompañan. Antonino García, que se quedó con la última serie. Bien, gracias Daniel. Ahí estaba, esta imagen lo dice todo, ¿eh? Increíble la zona de estacionamiento y sigue llegando público, ¿eh? Lo veíamos también en el acceso peatonal, en el puente peatonal, la zona de las carpas de los motorhomes, el público que rodea el circuito Juan Manuel Fangio. Es una fiesta realmente, el turismo nacional pasando un gran momento con el espectáculo que entrega fecha a fecha y con el público que cada vez es más el que lo va acompañando año a año, fecha a fecha. Se ve reflejado, porque incluso me da la impresión que hay más gente que cuando se definió el campeonato en el 2017. Exacto, exactamente. Y si alguna vez midiese asiduamente el rating televisivo en el interior del país, creo que cambiaría mucho los niveles de fuerzas que son históricos dentro del automovilismo argentino. Porque sería un pecado que el TN no corra en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Córdoba, por ejemplo, donde tiene tanto arraigo. Y justamente después de Rosario, el TN estará, después de muchos años, retornando al autódromo de Río Cuarto. Imágenes de lo que ha dejado cada una de las baterías de los parciales y aprovechamos para hablar en este momento de Illinois. Juntas, tornillos, selladores y retenes Illinois, la calidad, nuestra pasión. Conoce más en juntasillinois.com. El Super Slow, el Chapa Chapa bien desde adentro. Pipkin y Pernia, por ejemplo, la pelea vuelta a vuelta, mano a mano que tuvieron por su serie. El duelo del Chevrolet y el Honda. En el aire. La imagen de Santero. El derrape controlado del paisanito de Villalonga. Y aquí el extraño de Lomería, Jerónimo Tetti. Y ahora estamos con Nicolás Neus. Con Emanuel Moriatti, lleno de hinchas, lleno de gente que te piden video para papá, video para mamá. Y siempre una sonrisa, Emanuel, siempre con el público. Sí, la verdad que, bueno, buenos días para todos. Siempre, mirá cómo estoy, atender. Tenemos 400 invitados acá en Rosario. La verdad que lo que hizo el equipo este fin de semana, increíble. Al ser del equipo de Rosario, no el equipo, sino la gente de Consultora Med, la mayoría de los sponsors, vino muchos clientes. Estamos desde el día viernes visitando sponsor. El viernes anoche se hizo una cena acá en el box, que transformamos el box en un restaurante. Tenemos cocineros todo el fin de semana. No, la verdad que una movida impresionante.
de los locos de Consultora Med. Pero a ver, mira, vamos a mostrarle a la gente, a ver, Galle, por favor, perdón, señor director. Mira la cantidad de hinchas que hay acá haciéndole el aguante a Manuel, y como decías vos recién, Luciano, es asombroso, la cantidad de espectadores que hay. No fuiste para allá adentro. Sí, ahora lo vamos a mostrar, Emma. Impresionante, la verdad, gracias a toda la gente que se acercó, porque la verdad que, bueno, de alrededor, de hacer kilómetros, venir hasta el autódromo, a pasar el fin de semana con nosotros, así que agradecido a ellos y bueno, y agradecer a la gente, a Mauro Medina y a toda su gente por el trabajo que están haciendo este fin de semana, increíble. ¿Te queda tiempo para hablar de lo deportivo? Porque si hablamos de lo deportivo... Mirá cómo estoy, de tanto hablar, imagínate. Pero sí, estamos para lo deportivo, estamos bien, mejoramos, en la clasificación le erramos y bueno, pudimos recuperar un poco en la serie y largando en la décima posición en la final, creo que tenemos buenas posibilidades. Ayer hablábamos mucho del campeonato, o sea, quedan algunas fechas para el campeonato, pero muchos ya ven como que Mariano Werner, Enel Pernía, Julián Santero y Facundo Chapur son los candidatos. Pero ayer hablábamos y Luciano Kinder dice, no lo dejen afuera Moriatis, que es uno de los candidatos. ¿Vos te ves como candidato? ¿Te ves con chances? Estamos lejos, la verdad. Creo que, como dijeron, son esos cuatro los nombres más fuertes. Pero estamos en el Turismo Nacional, y sabés que puede pasar cualquier cosa en las finales. Choques, roturas, es difícil mantenerse. Y nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que seguir sumando y tratar de llegar a la última con posibilidades. Bueno, vamos, a seguir firmando autógrafos, Emanuel, por favor. Vamos, un fin de semana de mucho trabajo este. Emanuel Moriatis, chicos, lleno de gente está el box de Manuel y de Pedrito. Lo hizo trabajar Mauro Medina y quedó difónico, el ex campeón de la categoría, Emanuel Moriatis. El agradecimiento a Mauro Medina por las atenciones y por la invitación también durante el fin de semana. Estamos con Daniel Perrier, dale, winner. Hay muchos trabajos en el auto de Vergalo, porque en el despiste, en la serie, se rompe la bomba de aceite, eso también provoca la rotura de la pata de aluminio del motor, así que bueno, trabajan para reemplazarlo. A full el equipo de Gustavo Cano para que el chaqueño pueda estar largando la competencia de la clase 3. Perfecto, ahí estaba un detalle más, la información desde el box del equipo de Cano, cámara a bordo. Los últimos saludos para quien es el líder del campeonato de la clase menor, Nicolás Posco. Hablando de cámara, le aviso a los camarógrafos de ACTC Media TV que Tati Angelini está en este momento en un festival acrobático en Alvear, muy cerca de la ciudad de Rosario, y que tiene pensado a eso de las 13:05 hacer un vuelo acrobático sobre el Autódromo Municipal de Rosario con un pit special de 380 caballos, un pura sangre de la acrobacia. Su instructor fue Jorge Malatini, así que Tati Angelini, ganador con el Vento en el Turismo Nacional, tampoco se quiere perder esta cita aquí en el Autódromo Municipal de Rosario. Lo esperamos con el pajarraco, al Tati. Bueno, ya esperando la final de la clase 2, como decíamos, veíamos la cámara con Posco. Posco hizo un sábado perfecto, ¿no? Y le salieron todos también, todos corrieron para Posco, quien llegó como líder, quien tiene más ventaja y además larga desde la posición número uno. Ahí está el piloto que representa a Moreno. Completamos la información de la serie de la clase 3. Sin novedad la que ganó Antonino García, sin novedad la que ganó Jonathan Castellano, con cambios la que ganó Juan Pipkin. Fueron apercibidos Pedro Boero por maniobra peligrosa, y también, en este caso, el auto número 15 de Sebastián Gómez. Recargos, 5 segundos por falsa largada, el auto 3 de Leonel Larrauri y el auto 56 de Germán Todino. Por lo tanto, después de Pipkin, segundo Pernía, tercero Chapur, trepó al cuarto lugar Gentile por delante de Todino y de Pedro Boero. Volvemos con Neus. Bueno, Leo, también lleno de hinchas, Leo Larrauri, familias, hinchas, amigos, sponsor, hay de todo acá. Completo. Sí, es un fin de semana para disfrutar. Más que nada con gente querida, que por ahí no tiene la posibilidad de estar conmigo en otras carreras. Así que bueno, lo tomamos de tal manera, armamos esto para que estén cómodos y puedan comer, picotear los mejores sanguchitos de la Argentina. Están las nenas ahí también. Sí, ahí está Juanita, Paz, andando. Ahí está Paz. Ahí también está, mirá, se estaba viendo recién en la cámara. Paz, Juanita, está la mamá también, mirá, ahí se está viendo, mirá. Romina, mi mamá, mi papá, están todos, la verdad que mi suegra, hay tratar bien a la suegra. Deportivamente, ¿qué te pareció la serie? No, mal. Deportivamente estamos muy mal, como nunca, digamos. No encontramos el rumbo del auto y bueno, hicimos una serie que avanzamos producto de los choques de los demás y
nada, hay que trabajar para ver si podemos tener un mejor ritmo para la final. Pero bueno, más allá de lo deportivo, que sabemos que fue malo para nosotros, trato de disfrutar con mi gente, que es lo más importante hoy para mí. Arduzzo, ¿qué hacía ayer Arduzzo en el box? Arduzzo es un amigo, ya lo saben, y compartimos siempre, y bueno, está siempre expectante para ver si podemos en algún momento traerlo a correr al Turismo Nacional. Bueno, teníamos visitas acá, venía a ver qué estaba haciendo papá. ¿Está cerca Arduzzo de correr en el equipo? ¿Está más cerca tal vez de correr con otra marca, pero de llegar al Turismo Nacional? Este año estuvo cerca, fue una cuestión de contrato con Renault, no se pudo dar, pero seguimos trabajando, esperando el momento. Ojalá que algún día se pueda dar porque está todo preparado para que Facu esté acá. La Rauri, chicos. ¿Podemos mostrar ahí un poquito qué hay para comer? Sí, Nico, ¿no? Sí. ¿Querés que te muestre, un Lucho? Sanguchito? ¿Quieres probar un panadita, algo? A ver, ya almorzamos recién en el VIP, Kinder. Estuvimos almorzando con usted, con todo el equipo. Pero tenemos gaseosas, tenemos sanguchitos de miga. También tenemos sanguchitos con salame y facturas. La facturita están de las la mañana. Nenas acá, manejando todo. Qué lindo que están todos acá. Mirá, acá tenemos la familia, todo el equipo de Pernilla, sponsor. Y ahí, Kinder, están los sándwiches, ¿sí? Que seguramente le vamos a guardar algo para cuando vuelva usted. ¿Me guarda uno? Sí, por favor, a Tenaglia también. Tenaglia, ¿usted quiere algo? ¿Le guardamos? Ahora no, pero vos podés comer por varios también, si querés ahí. Listo. Además, en la transmisión somos como 55, más o menos, en ACTC Media TV, así que le vamos a llevar todos a los chicos. Bueno, muy bien, Nico. Ahí está también el presidente de la categoría, Hugo Pauletti. Sigue ingresando público, ahí están las tribunas colmadas. Realmente una multitud en Rosario. Estamos ahora con Daniel Perrier. Dale, Winner. Facundo Chapur, reáspera fue la serie. Sí, una lástima. Teníamos un gran auto, recuperamos el auto de la mala clasificación de ayer. Y nada, no. Hubo varias, en el furgón, en la largada, en la curva 1, después en el mixto. En la 2, la verdad, veo por el espejo antes de frenar, venía un auto atrás. Y me sorprende totalmente, me da la sensación que entró requete contrapasado, me parte al medio. Le pego a Seba Gómez, obviamente, y nos hizo perder mucho terreno, no sé quién era. No sé si tiene el auto puesto, ¿no? Me da la sensación de arriba del auto que entra pasado y no se había puesto. Y después, mala decisión mía, cuando veníamos tres a la par y querer doblar, pierdo más terreno aún, pero bueno, después el gran auto me dejó recuperar. El auto anda bien, a prepararse para la final. Sin dudas. Facundo Chapur. Bien, ahí estaba el piloto que representa Córdoba, cámara a bordo, imágenes de lo que fue una verdadera batalla en la serie, en la batería, el despiste una vez más del ex campeón Facundo Chapur. Metralleta, bueno, la gente que espera por la primera final del domingo. Está llegando y frente a la cabina Héctor Camps lo vemos a uno que regresa, en este caso es el tucumano Ortega con el Peugeot 208. Hablamos con Mauricio Malano, presidente del autódromo, también con integrantes del ejecutivo de la Municipalidad de Rosario. Cómo hay que ir aceitando todo lo que significan los accesos, el egreso, el trato al público, porque ha colmado todas las expectativas, se han visto superados por la afluencia de público, algo que hacía mucho tiempo no se veía en Rosario. Y cuando sucede eso es cuando también afloran los pequeños defectos, temas que se van a aceitar para próximas carreras de TN y la futura visita del turismo carretera. Hablamos de Chevrolet, disfruta las vacaciones sin preocupaciones, se pasa por un concesionario Chevrolet y chequea tu auto en el servicio personalizado donde contás con técnicos especializados, precios estandarizados y repuestos originales. Pedí tu turno online y viajá tranquilo. Vuelvo con Daniel Perrier. Y ahora estamos con Saturni. Bueno, Iván, una gran serie, terminaste segundo, muy cerca de Antonino, la serie más rápida, por lo tanto vas a estar largando cuarto. ¿Qué tal? Buen día para todos los televidentes. La verdad que fue una muy buena serie, tuvimos una muy buena largada. Y bueno, después tratamos de apurarlo a Antonino, que también tenía un buen auto. Creo que nosotros éramos más fuertes que él en algunos sectores y él era más fuerte que nosotros en otros. Así que creo que contamos con el auto para la final. Y la verdad que contento y disfrutando de este fin de semana en Rosario, con este marco de público, muy acompañado por toda gente querida, ya que estamos prácticamente de local. Está que explota el autódromo, ¿eh? Impresionante la gente que hay. Y también va a ser impresionante el fin de semana para vos y tu equipo, porque bueno, aparte del cuarto lugar de partida tuyo, segundo está largando ahora Ayala, que ganó ayer la serie. Sí, venimos muy bien con el equipo, pudimos quedarnos con la serie ayer. Estamos largando ahí en el segundo lugar con Fernando.
Así que estamos muy enchufados. Esperemos que termine este domingo de la mejor manera. Lo mejor. Un abrazo grande para todos. El de Vigand, Iván Saturni. Bueno, gente de Monte Caseros también, Corrientes, que se hizo presente a lo largo y a lo ancho del país, visitando cada autódromo, cada rincón de nuestra querida Argentina. Y aquí en Rosario, muchos de la zona y también de otras provincias, como veíamos, gente de Corrientes, también ha llegado para disfrutar del TN. Y la familia, no nos cansamos de decir, el turismo nacional, el automovilismo argentino, para disfrutar en familia, y la imagen así lo demuestra. Vamos con el campeonato y luego con Neus. Fíjense la ventaja que tiene Nicolás Posco. Cada carrera otorga en la final 30 puntos de diferencia. Ya sabemos que Posco va a ir de Rosario como líder del campeonato, porque le lleva 41 puntos y medio a Lepaile, 44 y medio a Bestani, 45 y medio a Pastor y 46 y medio a Luchán. ¿Qué campeonato sería de no correr Posco, no? Después aparece Núñez, Grasso, Ciauro, Ayala, Bucci, Menville y Bodrato Mioneto, los 12 mejores de la tabla de posiciones. Voy con vos, Nicolás. A ver, mira. ¿Qué pasó? El Pollo Álvarez con Tito Besone, Pollo, de vuelta, te veo en el autódromo. No me digas que vas a querer correr en un auto de Besone ahora. Me encantaría, recién estaba viendo, Tito me contaba las posiciones que habían quedado los autos de equipo. De todos modos, Tito fue la primera persona que me vio en un autódromo. En realidad ni se acuerda, pero cuando yo tenía 5 o 6 años, mi viejo le alquilaba la casa robante a Tito. Así que la historia, donde empezó mi historia con el automovilismo, tiene que ver con Tito Besone. ¿Por qué así? ¿Por qué te sonreís así? Pues estamos hablando, estoy pensando, el Pollo se puede subir, por lo menos el mío. Más despacio seguro no va a andar que yo. Ahora, yo también puedo, como baila este, puedo bailar yo, A ver, ¿te animás a bailar algo, Tito? Es una cumbia. Comé, pará, a ver, dale, un poquito. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo puntuás a Besone? Mirá, un tipo con la experiencia, la trayectoria de Tito, recién le decía, pero no me lo tomó. Mirá la facha que tiene. No, impresionante, vos viste lo que... Entra Tito donde quiere, te hace dos pasitos y ya está. El tema porque es el porte, porque es Tito Besone. Viene un Pollo Álvarez y es cero, ¿entendés? Ayer casi cerrás a Pernía para Bailando por un Sueño. Sí. Ya que está, cerrado a Besone también. Para mí Besone no tiene que ir conmigo, tiene que ir solo. Tito está para ir solo, directamente. Yo opino lo mismo. Ahí está. Bueno, pero ¿sabes qué? Me puedo llegar a romper una pierna de lo malo que estoy bailando. Pero recién bailaste bien, Bueno, a ver, dale algún consejo al Pollo porque si llega a subir a un Toyota, ¿qué le decimos? ¿Qué es lo más importante? Vení, te subís a un Toyota, sí. Pollo, seguro andás adelante, porque esta nave, estos Corolla, sí, son una cosa impresionante. Y practica otro consejo. Sí. Practica mucho, te tengo una fit. Y obviamente soy hincha tuyo y soy hincha del polaco que es amigo. Ahí está, ¿no? Muy bien. No, está bien, porque representa a la gente sencilla. Sí, obvio. No, por eso, ¿o no? No. A la gente de barrio. Claro, la gente le llega a la gente. Bueno, listo. Los dejo seguir charlando, Joaquín. Tito, sigan charlando porque capaz que te subís a un auto, Pollo, Ahí seguimos, dale. Bueno, muy bien, gracias, Nicolás. Estamos con Daniel Ferrier. Vamos con vos, Winner, dale. El líder del campeonato, Nicolás Posco, larga del primer lugar. Pero bueno, recién hablábamos, ni con el TN es todo impredecible, más la largada. O sea, no se puede planificar una carrera acá. Dani, ¿qué tal? Buen día para todos los televidentes. Sí, por supuesto que es muy difícil predecir cómo va a terminar esto. Por supuesto que uno siempre le pone el 100% para que salga de la mejor manera. En el caso nuestro nos encontramos con una primera fila muy importante para el campeonato, con nuestros seguidores más cercanos muy lejos, largando del fondo, así que tenemos que hacer una carrera inteligente para sumar la mayor cantidad de puntos posible. Y acá es imposible especular porque te pasa uno y te pasan cuatro. Nos pasó en La Pampa en un relanzamiento de segundo, quedamos sexto o séptimo. Después tuvimos que salir para buscar la carrera de vuelta, nos complicamos. Esperemos que Rosario no sea igual, esperemos hacer una diferencia adelante, alejarnos para salir de cualquier toque que nos pueda complicar. Pero como decís vos, es imposible saberlo. Haremos todo lo posible que esté al alcance nuestro para terminar bien adelante. Buena carrera. Muchas gracias. Déjame agradecer a todo el Gucci Racing, a Rubén Guerini en los motores, a Pepe Martos, a los sponsors, a la familia, y esperemos que el domingo termine bien. ¿Quién larga primero? Nicolás Posco. Posco, que tiene la posibilidad de seguir estirando la diferencia en el campeonato cuando van a restar tres carreras. La próxima, atención, en el sur de la provincia de Córdoba, porque estaremos en Río Cuarto. Vuelve el turismo nacional a Río Cuarto, 19, 20 y 21 de octubre. Ahí estaremos con la décima fecha, ya en etapa de definiciones
Estamos en la novena, aquí en Rosario, vendrá Río Cuarto. Luego estaremos en San Luis, allá por el mes de noviembre, y cerrará el campeonato en Viedma en la duodécima fecha. Mientras el chaqueño Cerretti está de visita en los boxes de la clase 2, él participa en el turismo pista habitualmente y tiene la intención de sumarse al turismo nacional. También le decimos que los hermanos tucumanos, Juan Pablo y Facundo Rotondo, han probado autos del equipo de Diego Gay, tienen experiencia en la Fórmula Renault y posiblemente en Río Cuarto puedan estar haciendo sus primeras armas en la clase menor del TN. Bueno, el público que espera por la primera final del domingo, cada uno de los integrantes de los equipos que están ya en la recta. Y acá el aliento, de cada rincón del circuito. Dale, Nicolás Neus. Estamos con el Tanque Morini y nos encontramos de vuelta con el Pollo Álvarez, bueno, que no solamente se quiere subir un clase 3, sino también que estás al lado de un clase 2, de los mejores también. Sí, no, aparte me dijeron, si hay alguien que se parece a vos en la categoría es el Tanque. Así que le aposté derecho, le aposté acá, vinimos. Yo digo, vamos a ir con el Tanque Morini, Pollo, le digo. Vamos a hacer una cosa, te doy el casco y corre ahora. ¿Podés? No, sabés que le destruyo el auto. No, no, tenemos, nos quedamos tres vueltas, nos quedamos fuera. No, capaz que la remá. O sea, Tanque, ¿le manejás la radio vos? ¿Le manejás la radio para que le vaya bien? Yo te manejo de abajo. Bueno, para vas a chocar a todos. Pará, salgo de acá, recta, la curva en cuenta en qué entro. En qué... A fondo, dale. ¿A fondo de una? Sí, está a fondo. Punta y taco. Está... Dale, a fondo. Nomás. Listo, perfecto. Bueno, listo, estamos con el Pollo en la grilla con el Tanque Morini. Vamos a ver si se sube el auto del Tanque Morini. Mirá vos, ahí está, el Pollo Álvarez que se está subiendo. A ver. ¿Bien? ¿Se subió bien, Tanque? De 10, ya está. ¿Mejor que vos? Se ponga el casco. Y sí, sí, ya está, me parece que sí. Sigan ustedes, Lucho. Bueno, ¿qué, ese es su custodio, Álvarez, Neus? ¿Lo sigue para todos lados? Sí, sí, sí. En esta parte de la transmisión estamos jugando juntos, sí. Perfecto, perfecto. Mientras tanto, en la tribuna, viendo también la carrera, está Daniel Sena, expiloto del Turismo Nacional, que justamente escribe en las redes sociales las ganas que tiene de volver. Lo mismo que Javier Penezone, que la mira por televisión, pilotos con los cuales hemos compartido tantas carreras, tantos momentos del Turismo Nacional. Bueno, ¿cómo estaba ese asiadito? Quiero un primer plano, ese, una tirita seguramente, algo, un vacío. A esta hora del mediodía ya empieza a picar, ¿vio? Bueno, usted, hablando de picar, usted, Perrier, ya visitó algún box seguramente, ¿no? Tengo ganas de visitar alguno, pero quedará para después de las dos finales. ¡Hágase un pique! Sí, bueno, vamos a intentar. ¿Cómo está? Bueno, estamos sí. Aquí en... Sí. No, estábamos viendo un primer plano de una parrilla que está completa. Que guarden algo los muchachos. Por supuesto. Que guarden algo. Estamos aquí en la recta porque el señor Fabián Svegliati, presidente de las categorías agrupadas federadas, que comparten la programación con el TN, él y toda la categoría le quieren hacer entrega de una placa al señor Hugo Pauletti en nombre de APAD, por abrirle las puertas, ¿no?, para participar este fin de semana. Nosotros a veces decimos, esta es una carrera especial, se habla mucho de carreras especiales, pero fomentar el automovilismo eso, es que las categorías nacionales también le abran las puertas al zonal, que es un semillero. Pueden salir pilotos, mecánicos, dueños de equipo, sponsor, así que la iniciativa me parece bárbara, Fabián. Bueno, buenos días a todos. Sí, la verdad fue una iniciativa que hemos tenido junto a Iván y toda la gente de la agrupada. Lo hemos trasladado a Hugo y a su gente y la verdad que estamos más que agradecidos de la gente de APAD porque nos abrieron las puertas del primer momento, tanto ellos como la gente del autódromo, a disposición total con lo que nosotros necesitábamos. Nuestra preocupación era simplemente estar a la altura de las circunstancias, creo que los chicos en eso se han comportado. Y bueno, ojalá sirva, ojalá lo podamos repetir y en nombre nuestro agradecido totalmente a Hugo y a toda la gente de APAD. Bueno, Hugo, ha pasado con la Fórmula Plus, en su momento en Viedma, con las categorías del sur. Esto es fomentar el automovilismo, el semillero, como decíamos recién, ¿no? Los pilotos de los zonales, de la región, miran con mucho énfasis categorías tan importantes con el TN, aspiran a correr acá, sueñan los mecánicos y bueno, más de uno quizás el año que viene o en años venideros pueden dar el salto y también aprender de cómo hasta se organiza una carrera. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día para toda la teleaudiencia. La verdad que sí, pero nosotros... Un honor haber podido compartir este fin de semana con ellos aquí en Rosario y hay que tener en cuenta, como hablábamos recién con ellos, el automovilismo nace por las zonales. De hecho, infinidad de pilotos de categorías del interior se van sumando al turismo nacional y quizás esto sea el principio de carreras que podamos hacer en distintos campeonatos con ellos, porque recién hablábamos los circuitos que corren, Rosario, San Jorge, Paraná.
Por lo tanto, podemos repetir esta experiencia dos o tres veces o la que podamos durante el año en cada temporada, y yo creo que se potencian las categorías, ellos tienen su público que acompaña, y por supuesto compartir con el TN, uno tiene la esperanza de que algún piloto a fin de año emigre para la categoría, robarle algún piloto a ellos en el buen sentido, pero creo que es una conjunción muy buena y dio muy buen resultado. El primer paso está dado entonces, el recuerdo permanente de las categorías agrupadas federadas para la gente de APAT, entrega es Svegliati a Pauletti, me encanta esta iniciativa, esto es lo que hay que apoyar en el automovilismo, que el zonal participe también de eventos a nivel nacional, es fomentar el semillero, muchachos. Estas son las verdaderas carreras especiales que necesitamos en el automovilismo. Es así, Daniel, ¿eh? Es para aplaudir esta iniciativa, el turismo nacional, de alguna manera le da una mano a los zonales y el zonal a las categorías más importantes, como es el caso de, en este caso, el turismo nacional. Ahí saludado a Walter Hugo, relator de fútbol, que lo vemos siempre en las pantallas de los cables de aquí de la zona y también en la radio, y Niconeus, y que por la calle de boxes. Vamos. O en la pista. Gracias, Sergio. Acá estamos también de vuelta con soy un pesado, decí la verdad. No, está bien, estás poniéndole un poquito de onda. Escúchame, ¿qué pasa con Maxi que vuelve este fin de semana? No, bueno, estaba hablando. Cerramos un sexto, séptimo lugar en la final, ¿es así, Rayo? ¿Eh? Firmamos, ya está. ¿Está firmado? Firmaito, estamos 14, el tipo se cree que es él. No, está bien, estamos, es la idea. 14. En la segunda vamos a tirar la frenada. ¿Está bien lo que estoy diciendo? En la 2. En la 2, estirar la frenada y bueno. Oh, sexto, séptimo, estamos pensados para la vuelta. Che, Rayo, lo veo muy bien como jefe de equipo. ¿Vos decís? ¿Por qué? Sí, porque miente bien. Estamos 14, quiere llegar a la 2, sexto y cerramos. No. Ahí vamos a estirar un poco la frenada. No. Ahí vamos a avanzar 2-3 posiciones. Más luego se va a quedar uno, sin nombre, y después seguimos nosotros. Bueno, no, ojalá que así sea. Ojalá, queremos correr. Acá me tiran si jefe de equipo de nocturno. Yo digo que no. O sea, jefe de equipo solo de carreras nocturnas, no, pollo. Para mí que sí, ¿eh? Ah, ¿sí? No, tiene razón. No, bueno, me parece que se sabe que tipo 7 u 8 yo rindo un poco más. Esta es la realidad. Si bien estoy retirado, sí, 7 u 8 puede ser. Bueno, pensémoslo. Aparte, bien. Está bien. Está bien puesto, digamos. Bueno, lo dejamos, ¿eh? Seguir hablando con el jefe de equipo, el Pollo Álvarez, sí, y el Rayo McQueen. Bueno, el Rayo que ha vuelto al turismo nacional con un Citroën, y acá, desde abajo, ahora por arriba de la tribuna, vamos rumbo a la recta. Gran saludo al amigo Pesadilla, Orato Meoneto, en la próxima vuelve, nos escribe, mirando también con su hijo Franco, mirando la transmisión, como tantos amigos, explotan las redes sociales, Turismo Nacional, TN en Rosario, que es tendencia ya desde el día 1 de actividad. Aquí vamos sobrevolando la recta, ya tengo ganas de que se venga, la primera final, y el público también, se viene la primera del domingo con Pocco y con Ayala, largando desde la primera fila. El abrazo para el colega Seba Rosa desde Bahía Blanca, mirando la transmisión por la Televisión Pública Argentina, para Fabián Luján, que dejó la cámara de sacar fotos por un fin de semana y también está junto a nosotros, Alfredo Arduzo, desde Las Parejas, o Ignacio Manfré, desde la ciudad de Rosario, prendido a la transmisión del Turismo Nacional. Bueno, dale, Daniel Perrier, estamos con vos nuevamente. Fernando Ayala, ayer ganaste la serie, pero apareció un problemita al final que le hizo perder rendimiento al auto. ¿Detectaron qué fue? Sí, muy buenos días para todos. Pudimos encontrar una anomalía en la dirección del auto, así que lo pudimos resolver para hoy. Recién noté que cambió, mejoró a lo que ahora en la vuelta previa, así que vamos a tratar de correrlo a poco. Buena final. Muchas gracias. Fernando Ayala, quien parte segundo. Y no solamente Walter Hugo, sino que está en la tribuna, sino Diego Coronel de Somos Rosario, el programa de primera y en ascenso. Muy bien, van a la cancha de Argentino de Rosario, estarán trabajando. Pero claro, antes, una pasadita por el autódromo municipal, con toda la expectativa puesta para esta nueva competencia del TN. Vamos con Neus, vamos. Ariel Micheletto. Bueno, Ariel, ayer una serie en la cual en algún momento fue friccionada, el auto salió muy bien de esa fricción, y una final en la cual te tiene en una posición expectante. Sí, obviamente estamos contentos porque tenemos un gran auto, más allá que por ahí podríamos haber estado un poquito más adelante en la serie. Contento por eso, porque el auto tiene buen ritmo, creo que eso lo podemos aprovechar. Obviamente hay que tratar de pasar la primera curva, la primera vuelta, que es lo difícil. A partir de ahí, hay que ser inteligente y esperar que por ahí el resto de los autos se caigan. Por nuestro lado, creo que tenemos un gran auto.
Ahí pasó la palabra de Ariel Micheletto. Yo no soy bueno para los cálculos. Me decían que había habido 25.000 personas en el Gran Premio Coronación en Rosario y que acá estamos superando los 30, 35.000 personas. Yo no soy bueno para los cálculos. Si hay 35, si hay 30, si hay 40, si hay 25, si hay 20, la verdad, esto es una fiesta. Realmente es una fiesta y hay que celebrar y disfrutar cuando un autódromo explota de gente. Y más teniendo en cuenta en época de crisis, ¿no? Un año difícil también para todos, no solo para el automovilismo, digo económicamente hablando, ¿no? Exacto, y piensen ustedes por otra parte lo que ofrece el TN, que 17 de los 30 autos que están participando en esta final se estrenaron este año. Una renovación superior al 50% del parque automotor. Esto significa el esfuerzo, significa la credibilidad hacia la categoría, significa el tratar de mejorar permanentemente, mientras Nico Posco recibe los saludos de su equipo, porque lidera el campeonato, larga desde la pole, sabe que se va a ir puntero del torneo desde Rosario, y si logra neutralizar lo que hacen Lepaile, Luchan o Vestani, por ejemplo, puede llegar a Río Cuarto con una carrera de ventaja cuando en Río Cuarto solamente van a faltar 3 para terminar la temporada. Y particularmente este es el automovilismo que a mí me gusta, ¿no? Un cronograma que se entiende con clasificación, con serie y con final. No inventen nada más, muchachos, ¿eh? No inventen nada más. Se la tenemos que hacer fácil a la gente. Y la gente del turismo nacional lo sigue acompañando también por esto. Hablando a través de los zonales, por ejemplo, Majo en Gallegos, están en el José Muniz. Ahora hay zonales allí en Río Gallegos. Y me dicen que en la zona del comedor están todos prendidos en la TV pública viendo el turismo nacional. Como Matías Menville, ausente por razones presupuestarias, pero está participando también de una actividad zonal muy cerquita de sus pagos en la provincia de La Pampa. Y está todo dispuesto. Comenzó el procedimiento de largada. Se despeja la pista. Comenzará el show de los carteles para dar rienda a lo que será la vuelta previa. En vivo en la televisión pública argentina, en un domingo realmente sensacional, cuando ya pasaron 35 minutos de la hora 12, el público esperando la primera gran final. Y nosotros hablamos de Ardama. Si buscas tu Ford nuevo o usado, Turismo Nacional te recomienda Automotores Ardama. Más de 20 años avalan la confianza de Automotores Ardama. Acércate a la sucursal en Pilar y empezó a vivir tu experiencia Ford más de cerca. Son 30 los anotados para esta carrera, la novena de la temporada. Retornan Pablo Ortega, Maximiliano Fontana, Agustín López Donceli, Mariano Morini, Diego Leanes, Darío Hipólito y Matías Signorelli. En el orden de partida, después de las series de ayer, adelante Nicolás Posco, Fernando Ayala y Miguel Ciaurro, ganadores de la batería sabatina. Cuarto larga Juan Pablo Pastori, quinto Esteban Sisto, la sexto Gastón Grasso. Lugar 7 para Joel Borgovelo, octavo Pablo Ortega, noveno Ariel Micheletto, décimo Marco Fernández. Puesto 11 estrena auto Maximiliano Vestani, puesto 12 Matías Signorelli que retorna. Decimo tercero, Erfran Etovic, ahora con Toyota. Decimo cuarto, Maximiliano Fontana, ahora con Citroën. Decimo quinto, Juan Ignacio Canela. 16, Alejo Borgiani. 17, Jerónimo Núñez. Lugar 18 para Diego Leanes, que estrena un Toyota. 19, Marcelo Guevara, que cambió de marca y de equipo. 20, Matías Cravero. 21, Gastón Ianza. 22, vuelve, después de ser padre nuevamente, Mariano Morini. 23, Juan Martín Eluchán. 24, Sebastián Pérez. Lugar 25, Agustín López Donceli. 26, Andrés Gómez Luna. Puesto 17, retorna después de varios años Darío Hipólito. 28, Alejandro Valderrey. Puesto 29 para Julián Lepaile. 30, Gabriel Scordia. Ayer un problema en la dirección lo obligó a abandonar al piloto entrerriano, por eso Scordia está largando desde el último puesto. Turismo Nacional le confía su logística a Ford Camiones con su línea cargo. La más federal se traslada con Ford Camiones. Aquí está Posco, aparece con el Fiesta Kinetic, el Renault Clio de Fernando Ayala, luego el Volkswagen. Voltren maneja Miguel Ciaurro. Aparece el visionero Juan Pablo Pastori. El historial de la clase 2 en el trazado corto, el de 2.500 metros de extensión. Allí ganaron en el 93 Rogelio Mitri, 94 Rafael Berna, 95 dos carreras.
una para Ricardo Joseph, la otra para Carlos Míguez. En el 96 el recordado Walter Tanoni, y ya en el circuito con el alargue de 3.400 metros, 3 de diciembre del año pasado, victoria con un Renault Clio para el venadense Ever Franetovich. Aquí está el auto de seguridad que maneja María de los Ángeles Hanzig. Aquí está Posco, se va de la imagen Ayala. Aparece Ciaurro, luego Pastori. También Esteban Sístola, ya ganador en esta temporada en lo que fue la carrera de las Termas de Río Hondo. Quien nació en Rosario, quien representa la provincia de Salta. Por delante de Gastón Grasso, quien representa el sur de la República Argentina. Aquí está el Rayo McQueen con el Citroën y así está el campeonato. El recuerdo del campeonato, la ventaja que tiene Nicolás Posco sobre Lepaile, complicado ayer en la serie. Bestani, complicado con el auto nuevo, pero de menor a mayor en el fin de semana. Pastori, Luchanzi y Núñez en la parte alta de la tabla de posiciones. La nueva curva 2. Si viajar solo es complicado para enhebrar bien esa curva y la siguiente, ayer en la serie vimos lo complicado que es tomarla en pelotón. Y ahora el desafío es el embudo que se provoca porque la pista, no solamente la frenada es más exigente y a 90 grados, sino que la pista es más angosta en ese sector. Lo deberán sortear los protagonistas de esta competencia después de doblar el curvón. Hasta ahí nomás, le dicen a Posco que ya se acomodó. Ha llegado Ayala. También Miguel Ciaurro. El gol número 11. Está llegando el Toyota. El de Pastori. También el de Grasso. Y larga desde la pole alguien que el año pasado no corrió en Rosario. Nicolás Posco no corrió ni en la clase 2 ni en la clase 3. No estaba participando en el TN cuando se cerró la temporada 2017. Está llegando el cuartetero. También Darío Hipólito. Cuartetero es López Donceli. Lo hace Julián Lepaile. Frente a nuestra cabina de transmisión, se acomodan los últimos en la fila. Por ejemplo, Gabriel Escordia, quien representa la provincia de Entre Ríos en Concordia. La bandera verde se muestra, todavía no, todavía no, todavía no. Ahora sí, la bandera verde, todo listo, señores. Todo preparado, el rojo se apagó, largaron. Perdió el primer lugar Ayala. Ayala adelante, Posco segundo. Y ahora encaran en el curvón y se va formando la fila. Y ahora abajo por la parte interna parecía Grasso y quería recuperar ya posiciones. Y Posco, y Posco que pierde ahora dos, tres, cuatro posiciones más. Lo van superando al líder del campeonato. Viene el frenaje, viene el frenaje. A no pasarse, muchachos. Por afuera Sístola ingresa también, por afuera y por arriba del piano. Excelente. El tucumano y todos, y todos de manera prolija, y el que se pasa un poco es Posco, que perdió muchísimas ubicaciones. No fue buena la largada del piloto de Moreno. Excelente el paso por la curva 2, muy bien. Se protegieron entre los mismos pilotos en esa parte tan complicada del trazado, y el pecado de Posco no movió bien, y en la parte de mayor velocidad perdió con muchos rivales. Pasan 3, 4, 5, 6, 7, octavo, lo conté a Posco en la fila india. Ahí está la imagen de la larga fila india del Turismo Nacional que se va formando en la primera vuelta de carrera. Ahí va Posco tratando de recuperar algunas ubicaciones. Se le corrió el auto el doctor Miguel Ciaurro. Aquí quiere guardar la cuerda, pero ya estaba puesto el auto de Ayala. Y Ciaurro va por la afuera. Pastori también, pero Grasso va a intentar por la parte interna. Ahí está, por derecha y por izquierda. Y viene Borgovelo también. Sacaban número para superarlo a Posco en los primeros metros de carrera. Cuando ya cumplieron la primera vuelta, los primeros 3.430 metros. Viene otra vez la variante, viene el frenaje. Bien pegado el piano para ese líder. Fernando Ayala. ¡Ay, Borgiani! Borgiani pasadísimo. ¡Ay, quedó cruzado! Lo pueden esquivar afortunadamente todas las máquinas. Venía totalmente pasado con algún problema, evidentemente, Alejo Borgiani. Fíjense que cuando notó que no iba a entrar en la chicana, cuando va Ciaurro, pero no se guarda. Cuando Borgiani notó que no entraba en la chicana, trató de sacar el auto para evitar un daño mayor. El problema es que después se cruzó delante del pelotón. La persecución de Ciaurro, que va por Ayala.
y la eterna lucha de marcas. Un Renault lidera, un Volkswagen persigue, un Toyota viene detrás. Ahí está Fernando Ayala, gasta los espejos, maniobra defensiva, encara la última curva, encara la recta Posco, que ahora sí, un poco más acomodado, ya pasaron las primeras dos vueltas y ahora intentará recuperarse. ¿Quién es el líder del campeonato? En la recta aparece Fernando Ayala y Isiauro. Isiauro definitivamente al ataque. El doctor quiere la punta de la carrera. La presión lo quiere obligar al error. Salió desacomodado. Ayala del curbón. Viene el frenaje. Viene la variante. Y va hacia Urro. Y ojo porque ahí te podés pasar. Y quiere aprovechar el misionero. Pastorine intenta. El hueco está. Arriba del freno, lo respetó en esta, porque Isiauro quiso ser primero y casi queda tercero. Nada cambia en los primeros lugares. Mientras tanto, el subcampeón Ariel Micheletto clava el récord de vuelta, la primera referencia, minuto 25-84. Micheletto está séptimo, detrás de Grasso, delante de Posco. Aquí aparece Posco detrás del subcampeón de la categoría, Ariel Gustavo Micheletto, y ahí está el líder, que ahora tiene dos autos de ventaja producto de esa situación que le tocaba vivir a Isiauro. Isiauro, veremos si se puede acomodar, si puede descontar y volver al ataque. Por ahora se tiene que defender, porque el que ataca es el de la Tierra Colorada. Mosquita Pastori con el Toyota. Se vienen dos pilotos de la escuadra de Sergio Giacone con los Volkswagen de Isiauro y Borgovelo. Están segundo y cuarto respectivamente. Un equipo oriundo de Casilda que tiene mucha experiencia justamente en los zonales, aquí en el Autódromo de Rosario. El sector por camiones para Ayala, Isiauro, pasa Pastori, el furgón también para Borgovelo, Sistola. Aparece Posco en la persecución permanente con el subcampeón. Habló de Micheletto. Micheletto por detrás de Grasso. Grasso que marcha sexto. Lepaile, que llegó segundo en el campeonato, que largó en el puesto 29. Ahora está 24 en la fila india, por delante de Luchán, Gómez Luna, Valderrey, Scordia, Borgiani e Hipólito. Va para adelante Posco, Va para adelante Nicolás Posco, que quiere cambiar la trayectoria, quiere superarlo al subcampeón, quiere recuperar algunos puntos. Sabe que largaba adelante, que ahora está octavo cuando lo atendieron el cuartetero, el Luchans. Y también se van juntando con Maximiliano Fontana. Afuera Luchans. Y agarró la parte sucia también Agustín López Doncelli. Y aquí Borgovelo con Sistola. Ya comienza a ver roce y chapa chapa en los primeros lugares y también en el fondo del pelotón. Ahí está Sistola. Quiere buscarlo el gol tren que maneja Borgovelo. Cuando ahora va Sistola una vez más, intentará por afuera. Viene la última curva, encara la recta y el que quiere aprovechar es Posco. Ya lo midió Micheletto, ya lo midió, ya lo apuntó y en cualquier momento dispara. ¡Ay, Valderrey! No va más para Coqui. No va más para Valderrey, tampoco para Hipólito por un problema en el acelerador. Mientras tanto, importante lo que sucedió con el Luchán, que se sigue retrasando. Cayó al puesto 25, el Luchans estaba tercero en el campeonato. Ante una multitud de Rosario en el Juan Manuel Fangio, en la fiesta del turismo nacional. Adelante Ayala, gana en la clase 2, esperamos. Logra un final de la clase 3 y Posco que ataca. Y Posco que quiere, y lo va a buscar por afuera. A ver si le cambia la trayectoria, quiere ser el nuevo séptimo. Le pegó al piano, pianazo, pianazo, pianazo. Y atención porque se neutraliza la carrera con 4 de 18... Ahora sí, no habrá diferencias cuando los primeros tres se habían escapado de mucho. Por esta situación, el auto de seguridad. Y atención con esto, importantísimo en función del campeonato. Valderrey que abandona, pero también se queda el Luchans. Mientras tanto, Lepaile trata de minimizar los daños que causaron para él la serie sabatina. Lepaile largó en el puesto 29, está vigésimo segundo. Está segundo en el campeonato, pero todavía está a dos lugares de comenzar a sumar. Y termina pegándose a la salida de esa curva. Ahí están, ahí estaban los problemas de Luchans, uno de los protagonistas del campeonato. Y aquí López Doncelli con Valderrey. Bueno, decíamos, por estas dos situaciones el auto de seguridad. Porque tendrán que sacar el auto de Valderrey. ¡Uy, Gómez Luna! En el final de la recta, en la entrada al curbón, Gómez Luna
totalmente de costado cuando... Sí, sí, vamos para allá. No, no, para acá. Ahí está, Luchans y Borgiani también, a un costado. Dale, Daniel, estoy con vos. Sergio, Giacone se neutraliza la carrera. Bueno, Ciaurro está en una situación muy expectante, como para ir a buscar el triunfo. Sí, estamos bien. Se intentó una maniobra al final de la recta, salió mal. Pero bueno, ahora a recuperar y tratar de mantenerse y si podemos intentar algo sobre el final. Vino bien el AS un poco para serenar. Sí, para serenar y enfriar todo porque demasiado exigente los frenajes y el piso, así que por ahí tenemos que ser inteligentes y enfriar todo y tratar de aguantar ahí. Gracias. Hasta luego. Sergio Giacone. Bueno, ahí está el contacto permanente con los primeros lugares. Hablaba Giacone con Daniel Ferrier. Ayala, momento de tranquilidad en la punta de la carrera cuando venía la presión en su momento de Ciaurro, Ciaurro que le tocaba perder, pero no así la posición con Pastori. Era una linda pelea en los primeros tres lugares. Estoy con Nicolás Neus mientras vemos que ya están retirando el auto de Luchans. Dale, Nicolás. Sí, Lucho, con una de las estrellas que tenemos, ¿sí?, en el turismo nacional, con Norberto Fontana. Hace un ratito estaba el box lleno de fontaneros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad, bueno, vinieron a saludarnos. Un grupo que me sigue hace muchos años y, bueno, se acercaron acá a Rosario. ¿Qué podés decir de lo que fue la serie, tu rendimiento, de menor a mayor, de mayor a menor? ¿Cómo lo podés describir? Sí, no fue bueno todo el fin de semana. Todavía tenemos muchos problemas de confiabilidad en el auto y también no podemos encontrar el auto. La verdad que nos complicó también el hecho de que el segundo entrenamiento no se hizo porque salimos y fue el choque de Orsera y después el choque de un Chevrolet y no hicimos ni una vuelta y bueno, en el primer entrenamiento se había roto el bombín y bueno, había 30 minutos de tanda pero hubo un minuto no más. Eso nos jugó una muy mala pasada y muy difícil desarrollar un auto cuando tenés dos entrenamientos de 30 minutos pero solamente pudimos hacer uno a media por un problema del embrague y después el otro se perdió. Una lástima. Fontana. Bueno, cuando hablaba de Chevrolet, hablaba del golpe de Chenone, ¿no? De lo que fue el segundo entrenamiento, además del vuelco de Ursera. Se vienen los 500 kilómetros históricos de Arrecifes y se va a disputar el premio Norberto Fontana. En Arrecifes, una nueva fecha de la categoría de los autos históricos y justamente en homenaje a Norberto Fontana, los 500 kilómetros de Arrecifes. Se corrió el auto de seguridad, ya se muestra la bandera verde, viene el relanzamiento para Fernando Ayala y Ciaurro y aparece Pastori, el resta Borgovelo, Sisto Lagrasso, Micheletto, el sector por camiones para todo el pelotón, la larga fila india del turismo nacional, así encaran el curvón, a lo guapo y esto es lo que le gusta a la gente. Ahí están, todos prendidos, no hay diferencias prácticamente, viene el frenaje, viene la variante, para Ayala, para el misionero, se quiere escapar Ayala, se quiere escapar pero no puede porque está cerca siempre Ciaurro. Exactamente, calcan la frenada de uno en fondo mientras lo veíamos tratando de pasar autos, me daba la impresión que era Signorelli, un auto que se pasa allí y mientras tanto un par de cambios posicionales, pero bien adelante, como lo vemos a Ortega y Canela peleando la posición. Marche un paragolpe para Ortega, el chapa-chapa con el piloto de Rafaela, con Juan y Canela, cuando aquí aparece el misil de San Vicente, Gastón Llanza, tratando de recuperarse después de lo que fue un gran viernes en su mejor clasificación en el turismo nacional. Ahí está el rebaje de Sístola, quiere sobre Borgovelo, Grasso también va pidiendo pista, Grasso que quiere cambiarle la trayectoria y Sístola que da un espectáculo bárbaro, por un lado y por el otro, siempre quiere avanzar. Ahí están, doblando ahora, saliendo del... Grasso fuera. Sí, señor Grasso, con inconvenientes, saliendo de este sector lento, se van a meter en la recta, vuelta 7 de 18, va a Posco, va a Posco, va a Posco, quiere recuperar algunas posiciones, va a Posco, el líder del campeonato en el mano a mano, han quedado en plena recta, Grasso por afuera y se viene el curvón, y se viene el curvón, y Posco, Posco recupera un lugar con el Gastón Grasso. Pisó la banquina y perdió dos puestos Grasso, primero con Micheletto, después con Posco, mientras tanto allá la clava el récord de vuelta. Ciaurro no le pierde pisada. Pastori trata de alejarse y en el segundo pelotón Borgovelo hace lo que puede para mantener a raya a Esteban Sístola.
Aquí van ingresando a la parte más lenta del circuito Juan Manuel de Fangio de Rosario cuando Sístola le va pegando a los pianos. De un lado al otro, curva y contra curva, quiere avanzar. Quiere ser el nuevo cuarto de la carrera y se tiene que defender también del ataque de Micheletto. Y ojo que viene Poco, que va dejando todo, ¿eh? Sabe que Lepay le viene detrás de él. Sabe que Luchan se ha quedado, pero Poco deja todo, nada de especular, quiere y va al frente y va ahora con el subcampeón, va por afuera, el líder del campeonato. Se complicaron porque no salió rápido Borgovelo, Sístola no encontraba el hueco y atrás se vienen dando Micheletto, Poco, Grasso que quiere recuperar la posición, Sístola que lo vuelve a buscar a Borgovelo, complicado defendiendo el puesto número 4. Es una guerra, ¿eh? Es una batalla, ahí va, Sístola va, Sístola quiere ser el nuevo cuarto de la carrera en el mano a mano con Borgovelo, Borgovelo que queda por afuera, en el curbón y a lo guapo, y sí, Sístola, Sístola ahora por delante de Borgovelo, pisó la parte sucia, el líder del campeonato, Poco, Poco que viene dejando todo y a lo guapo, Poco quiere más, y ahora quiere aprovechar Grasso para recuperar, viene el frenaje, lo va buscando el subcampeón, y por delante lo quiere la Borgovelo ahora. Mientras tanto, el auto 2, el Dele Paire, ya ganó 10 lugares en la Vuelta a India. Un leve toque de Grasso, Signorelli, que quiere aprovechar, pero que pierde y queda herido, uy, Signorelli. Lo tocaron. Y Ortega también, quedaron los dos autos a un costado, a ver si lo pueden sacar. Y uy, Pérez, y el Nissan March también de Bestani, que quedó herido. Se tocaron en este sector. Aquí viene Llanza y esto se tiene que neutralizar, porque... Uy, lo tocan al Espaile, que ya los había pasado. Y señores, se neutraliza por segunda vez la carrera. Justo le estaba hablando de Espaile, había ganado 10 lugares. Ya está en zona puntuable el Espaile. Y ganó varios lugares más por todos estos incidentes que hubo y que obligaron a la neutralización. Así queda el Peugeot de Ortega. Así queda el auto de Signorelli. Signorelli por un lado, Ortega por el otro. Aquí está el toque de Grasso a Poco. Ahora a bordo. Grasso que entró pasado en el sector de la variante. Cruzadísimo Poco, que sabe que Belepay le va ganando posiciones. Se va recuperando después de lo que fue un sábado para olvidar. Si hablamos del Epaile. Ya están séptimo Poco cómodo líder del campeonato. Puesto 14 para el Epaile, su escolta en la tabla de posiciones. Lo busco a Bestani. Está decimoquinto el tucumano. El Uchans abandonó. Jerónimo Núñez, que también está peleando en los puestos de vanguardia del torneo, aparece duodécimo en la fila india. Pastori está sumando y mucho. Gracias al tercer lugar que tiene en este momento. March, una óptica, la delantera izquierda para el Nissan March. Ahí está la situación. El Signorelli con Ortega le dieron de adelante, de atrás, de costado y después lo estacionó con el muro. Nos avisa Daniel Escolar, nuestro productor, abandonó Marco Fernández. Rotura de motor para el piloto puntano. Con toda la información desde boxes, con nuestros compañeros, también con nuestros productores. Ahí está la situación de Pérez. Aparecía Núñez, también el tanque, y el Nissan de Bestani cuando había salido Ortega, pero no pudo llegar a los boxes, por eso tendrán que retirarlo de ese sector para que se venga la verde, para que se venga el relanzamiento con 9 de 18, mitad de competencia, falta mucho todavía, se vendrá una gran definición, como nos tiene acostumbrado el Turismo Nacional. Y la clase 2, por ahora gana quien maneja un Renault Clio, el de Ayala, y así está el campeonato. Fíjense que Pastori trepa al segundo lugar del torneo, Poco que parece inalcanzable con una ventaja notable, Lepaile, Núñez, Bestani, y el abogado, el doctor Miguel Ciauro, el santafesino, con el segundo lugar en la pista, trepa al sexto puesto del torneo. Luchan ya abandonó, Grasso se retrasó, Ayala viene ganando esta carrera. Esperamos la verde, dale Nicolás. Sebastián Gómez, bueno, en comunicación con Ariel Micheletto, pero también preparándote para la final. Sí, sin duda, ayudando a Ariel un poco desde abajo, así que bueno, esperando la final, que nos enredamos un poco en la largada, así que vamos a estar largando bastante atrás.
¿Cómo vas a correrla a la final? Porque la serie te demostró que tenía ritmo, pero se enredaron. Sí, el auto funciona muy bien. Ayer quizás no clasificamos del todo bien por una cuestión de neumático, no elegimos bien. Después la serie se mostró rápida, así que vamos a ir para adelante. Sebastián Gómez. Bien, gracias Nicolás. Cuando aparecen, este es Grasso. Claro, pasó por boxes para reparar, vuelve a pista Grasso. Y quien quiere volver a la pista posiblemente en Río Cuarto es Ignacio Procasito, que envía foto del auto en el taller trabajando para poder estar presente. Su primera presentación de la temporada el próximo 21 de octubre, cuando la categoría visite el Autódromo de Río Cuarto. Bueno, y Grasso que no va a perder la vuelta porque justo salió cuando los autos ingresaban punteros a la recta final. Una vueltita más, veremos si se viene la verde, si se viene el relanzamiento. Aquí está Ayala. Gana Fernando Ayala con el Renault Clio multicolor, número 18. Segundo, Miguel Ciaurro. El tercero es Juan Pablo Pastori. El cuarto es Esteban Sístola. Quinto parece Joel Borgovelo. Y mientras tanto, le decimos que entonces Grasso va a quedar 23 en la fila india con el total de vuelta, con 10 giros cumplidos. Un buen desempeño de Pastori siempre ahí, pero claro, no pudo resolver el intento de superación sobre Ciaurro. Y tuvimos, cada vez que dividimos en segmentos la carrera, una primera parte donde Ciaurro atacó a Ayala. Después de la primera aparición del auto de seguridad, Ciaurro, en lugar de atacar, se tuvo que defender de Pastori. Y vamos a ver ahora, en el relanzamiento, cómo se plantea, cuál es la tendencia en la parte final de la competencia. Hablamos de la Fiat Toro, una pick-up de diseño robusto, elegante y sofisticado, equipada con la última tecnología en confort y seguridad. Viene, por ejemplo, con caja automática secuencial de 9 velocidades y una capacidad de carga de 1 tonelada. Aquí está Bosco. Sigue avanzando en el clasificador Gabriel Escordia, que largó último después de los problemas que tuvo ayer en la dirección del auto. Escordia está 21º, justo detrás de Maximiliano Fontana. Y antes de la verde, es momento de hablar de Bravatec, redes de comunicaciones de audio y datos en tiempo real. Sistema de dirección de carrera único en Sudamérica con Bravatec. Le aviso mientras tanto al Tati Angelini que demore un poco el sobrevuelo que está planeando. Pueden llegar a ser 2 los aviones de acrobacia, porque Nico Skeir de Salto dijo: yo también voy al autódromo. En un ratito podemos tener algunas pasadas rasantes por este escenario por parte del Tati Juan Marco Angelini. Bueno, aceleró Ayala, aceleró Ciaurro, la bandera verde que se muestra a partir de este momento para todos los protagonistas de la clase 2. La fila india en plena recta acelera el Renault Clio, acelera el Goldtren, también lo hace el Toyota Etios. Ahí va Ayala, Ciaurro, Pastori, encaran el curvón del Juan Manuel Fangio de Rosario. Ahí venía Nicolás Bosco, algo de costado y ganó abajo. Parecía el campeón, el Gustavo Micheletto cuando viene el frenaje. Cuando viene la variante, Ayala se quiere escapar. Ciaurro es el que presiona, va. Va Ciaurro. A ver si está el hueco o no. Se tuvo que guardar, verse la presión sobre el puntero. Y algunos ya están perdiendo la paciencia como Le Paile. Ese respeto en la curva 2 ahora queda un poquito de lado porque urgen los resultados. Le Paile viene con la sirena arriba del techo como los bomberos. Sabe que se tiene que recuperar después de un sábado complicado y más sabiendo que Poco viene por delante de él y que tiene que descontarle puntos. Viene el campeonato en la recta final del certamen porque van a quedar solo 3 carreras, 3 finales, 3 fechas y se termina el campeonato. Ahí está la presión de Frenetovic. El benadense hizo la pole position con récord, se pasó ayer en la curva 2, la remó en la serie y ahora vuelve a avanzar para ser protagonista de esta competencia final. La tendencia es que Ayala de a poquito va edificando una diferencia tranquilizadora y Ciaurro comienza algunas maniobras defensivas. Desacomodado venía Ciaurro, quería aprovechar Pastori cuando aquí Gómez Luna se encontraron con Bestani. Bestani es el que va perdiendo y ya encara nuevamente el pulmón. 12 de 18, sigue ganando Fernando Ayala. A ver cómo llegan con más luz ahora.
sin estar tan atorado. Ayala puede hacer un mejor radio. Un poquito de costado del auto de Pastori, pero es normal. Son sobrevirantes por naturaleza los autos del TN y Núñez gana una posición. Con el tanque, con Mariano Morini y Fosco sabe que detrás tiene un auto rápido. De hecho, dominó la clasificación y hablo de Ever Franetovich. Aquí está la pelea. Se viene Llanza también, ¿eh? Auto rápido el de Gastón Llanza por detrás de Franeto. Recordamos los objetivos. El sexto lugar es la posición que otorga más puntos y que no significa cargar kilos para la próxima fecha. Fosco está séptimo ahora. Con la calculadora el equipo de Alejandro Bucci para manejar cómo tiene que estar Fosco en la pista, arriesgar lo justo y lo necesario, porque este resultado vale muchísimo a esta altura del año. Va el misil de San Vicente, va Gastón Llanza con las marcas del Chapa Chapa en el lateral derecho, en la puerta derecha. Ahí está Llanza, mano a mano el misil sobre Franetovich y gana la posición Gastón Llanza. Llanza por delante ahora del piloto de Venado Tuerto. Y ojo con Fosco, y ojo con Fosco, tiene un muy buen auto Llanza que lo va a ir a buscar, el líder del campeonato. Y ahora Canela dice: yo también me meto, y yo también me meto. Y Juan y Canela, el que representa a Rafaela. Y en la variante no salió bien, el hueco quedó para Franetovich y lo rozó y lo tocó. Y ahora lo quiere respetar, se quiere meter el Chevrolet Onix también de Pérez. Y Pérez dice: bueno, ya me mandé, y quedó desacomodado y herido. Herido el auto de Franetovich. Se va quedando producto de esta situación Franetovich, quien había arrancado bien el viernes, logrando el mejor tiempo en la clasificación. Se fue enredando desde las series y ahora en la final tampoco le sale una. Apá, aquí parecía que zafaba por fin a la posición. Golpea el tren trasero del auto de Canela. Cuando quiere acelerar el auto no responde, Pérez lo supera, lo pasan todos y mientras tanto hay récord de vuelta de Ciaurro. Pero en la pista casi no se nota, porque aceleró Ciaurro y ahora aceleró Ayala para tratar de mantener a distancia el piloto santafesino en el segundo lugar. Van buscando a Borbovero, va Micheletto, va Fosco, Va Fosco y va Micheletto. Micheletto por afuera, el subcampeón. Y Borgovelo que tiene las cuerdas en el jugón. Y por afuera, y a lo guapo, y a lo guapo, y a lo guapo por afuera. Y va Fosco 2x1, 2x1, 2x1. 3 en una línea, casi se tocan. Y se quiere meter Llanza también. Los 4 en una baldosa. Y Fosco, y Fosco 2x1, Fosco. Fosco por delante de estos 3 y va Llanza también. Yo también quiero 2x1, dice Llanza. Viene el frenaje. Tremenda maniobra de Gastón Llanza. La variante 2x1 para Fosco y también para Llanza. Y les cuento, Borgovero y Micheletto levantaron porque pensaron en ellos y en los rivales. Mientras tanto, Sisto la va sobre Pastori en la lucha por el tercer lugar. Ciaurro que estableció el récord de vuelta. Atrás Lepaine que ganó 2 lugares y está duodísimo ahora en la fila india, detrás de justamente de Canela. Ahí lo tenemos, Lepaine largó 29, ya está duodécimo. Para poner en un cuadrito la maniobra de Fosco primero, la de Llanza después. Y aquí está la imagen del auto quien representa a Concordia. Ahí aparecía ya en el medio del pelotón Sístola. Y Sístola que quiere más. Aquí está la reiteración. De A3. Micheletto casi pierde el auto. Fosco que logra la superación. Fosco va por la cuerda. El asunto es que 3 no entraban. Y fíjense lo que hace Llanza. Encuentra el hueco con calzador para ganar la posición. Antes lo veíamos a Matías Cravero, en la imagen. Y aquí está Sístola. Sístola que quiere. Piso la parte sucia y Llanza. Y aquí están ya entre los dos curbones, buscando en la variante el frenaje. Es Fernando Ayala el que sigue dominando ya en la parte final de la carrera. A muy poco del final, como le gusta al amigo Randy. Aquí está Canela saliendo por arriba del piano. Y Fosco más líder que nunca en el campeonato. Pastori se mantiene como nuevo escolta, pero la diferencia es abrumadora a esta altura del campeonato. Los puntos que está sumando Fosco, el resultado, ahora con este quinto lugar, para seguir manejando la carrera. El que perdió fue Borgovelo, que cayó al puesto número 7.
de la clasificación general. No es un negocio lo de Pozzo, es un negoción. Ahí está por delante de Llanza, que aparece Borgovelo, luego el subcampeón Micheletto. Ahí está el auto de Pérez, este es el 44 y no es Lewis Hamilton. Es Canela, Rafaela por delante de Julián Lepaile. Ahora hay una buena diferencia entre Ayala y Ciauro. Ayala, Ayala quiere la carrera, quiere la final. Ahí están, ya en la última curva, encaran la recta. Estamos a dos giros de la bandera cuadro. La recta para Fernando Ayala, para Ciauro, para Pastori. Por ahora ese es el podio. Con el Saturni Racing, el equipo con sede en Vegan. Porfiri y Saturni pusieron a Vegan en el mapa del automovilismo argentino. Una población que no llega a 6.000 habitantes. Sístola que va sobre Pastori. Y mientras tanto Ayala con el auto de Saturni dibuja al frente cuando queda una vuelta y un poquito más. Si lo pasabas al podio, le dijeron a Sístola. Ah, sí, bueno, vamos entonces, es Sístola. Es el nuevo tercero que tiene esta final y cuando pasen por recta. Solo quedará una vuelta para este señor, Fernando Ayala. Y luego Ciauro y el nuevo tercero que aparece Sístola y el nuevo cuarto que es Pastori. Y Pastori que quedó con la sangre en el ojo. Y luego viene Pozzo y también haciendo una gran carrera Llanza. Pozzo en la quinta ubicación, Llanza sexto. Más atrás aparece Borgovelo. Van saliendo de la parte lenta, encaran ya los últimos metros y la penúltima vuelta vendrá el último giro en Rosario para la clase 2. No vienen rápido Sístola y Pastori, se lo lleva por delante Pozzo y Llanza, que quiere un poquito más. El penúltimo paso por esta curva en la novena fecha. Y ahora sí, Fernando Ayala encara la recta. El último giro, auspiciado por Ford Camiones. Los últimos 3.430 metros para el Renault Clio número 18 de Fernando Ayala. El último paso y algo de costado en el Borgoñano Guapo, buscando ya el frenaje de la variante. Después de una largada excelente, de un trabajo superlativo para mantener a raya a sus rivales, Ayala busca la victoria. Ciauro quiere repetir el segundo lugar que tuvo en Rosario el año anterior. Y es Gastón Llanza el que lo va buscando, al líder, más líder que nunca, que tiene este torneo, el campeonato, que por ahora lo tiene al frente Nicolás Pozzo. Ganó otros dos lugares Lepaile, que ya está décimo en la fila india. Y Ayala, Ayala que viene para ganar en el Juan Manuel Fangio de Rosario, en el noveno capítulo de la temporada. Van doblando hacia la derecha, ahí aparecía también el Onix de Pérez. Este es el Renault Clio número 18 de Fernando Ayala. Curva y contracurva, sabe que viene la bandera cuadro. Tantas veces estuvo en alquiler este auto, tantas veces no corrió porque no tenía candidatos. Cambió de marca Ayala, se sube a este auto y va a festejar en Rosario. La bandera cuadro que ya se muestra, va a ganar Fernando, va a ganar Ayala, va a ganar. ¡Ganó! Fernando Ayala ganó con el Renault Clio, sí. Ahí está el del rombo. Fernando Ayala se queda con el triunfo en Rosario. Ganó el piloto de resistencia que había arrancado la temporada con un flamante Nissan March, que luego a partir de las termas de Río Hondo se subió a este Renault Clio que había manejado Domenech y que llevó el de Pergamino al campeonato en 2016, que había manejado Jorge Vitar y logró dos victorias en 2017, que había manejado Bede Fernández. Con ese auto, con la atención de Gabriel Rodríguez, motor de Esteban Pou, Fernando Ayala logra en su intento número 49 la segunda victoria desde que corre en la clase 2 del TN. Un gran triunfo de Fernando Ayala, que desde la largada pudo con Pozzo y después hasta el final rumbo al triunfo. Al podio con Ciauro y Sístola. Cuarto fue Pastori, quinto Pozzo, el puntero del campeonato. Sexto Llanza, séptimo Borgovelo, octavo Pérez, noveno Lepaile, que había largado 29. Décimo Núñez. Del puesto 11 al 20, en zona de puntos, Cravero, Guevara, Leanes, Gómez, Luna, Morini, Grasso, que había pasado por boxes, Fontana, Scordia, Vestani y Agustín López Doncelli. Fuera de la zona puntuable, Micheletto, Canela, Franetovich, quienes debieron abandonar, Signorelli, Ortega, Fernández, Eluchán, Valderrey, Borgiani y Darío Hipólito, los 30 protagonistas de la novena fecha de la temporada.
Bien, ahí está el clasificador. Entonces hablamos de Sabrositos. Es el alimento que tu mascota elige. Sabrositos, tu mascota sabe. El momento de la largada, el momento donde cambió la punta para nunca soltarla. Fernando Ayala ganándole el pique a un Nicolás Posco que no había largado bien, pero que se fue recuperando. Se va más líder que nunca del campeonato. Estira la ventaja en el certamen a falta de 3 carreras el de Moreno. Primero era Renault Clio, después Renault Clio mío, en esa evolución que tuvo el modelo. Un modelo de Renault que debutó en la carrera de Córdoba del 2005, que con esta lleva 61 triunfos. Desde aquel debut de Gastón Giordano en la carrera de Córdoba de mayo del 2005, Ayala se convierte entonces en otro piloto que gana con este modelo emblemático de la marca del rombo en la clase 2. Bueno, paró frente a nosotros, en bien pegadito a la cabina Héctor Camps, ha llegado Ayala, también Miguel Sciaurro, una carrera inteligente de Sciaurro, donde hubo roce en su momento, donde tuvo que batallar y pudo llegar en el segundo lugar y aguantarlo en gran parte de la carrera Pastori. Después Pastori terminó perdiendo en los... la última parte de la final con Cintura. ¡Llegó el Tati! Llegó el Tati. El avión amarillo, cuando lo podamos distinguir, es el de Juan Marcos Angelini. Habían estado en un show de acrobacia en Alvear. Lo había prometido, dice, más o menos a la 1:10. Ahí viene. El que está invertido es Juan Marcos Angelini en este vuelo acrobático que nos están regalando. Su compañero es Nico Skeir, de Salto, que también está pasando por sobre el autódromo de Rosario. El avión de Angelini, un Pit Special S2C de 330 caballos de potencia. El instructor fue Jorge Malatini. Y aquí las instrucciones se la dio Iván Saturni a Ayala para lograr la victoria. La alegría para la gente de Vigan. Ahí está Fernando Ayala, el de resistencia después de lograr el triunfo, dialogando con el colega de Vuelta Previa y también de Campeones. El momento donde recibía la bandera más linda del automovilismo, la bandera cuadros, recibida para el ganador, Fernando Ayala. Y esperamos ya a esta hora del domingo el plato fuerte, la gran final de la clase 3, que se vendrá en un rato nada más. Estamos en vivo en la televisión pública argentina, disfrutando ante una multitud y disfrutando de esto. El Tati Angelini pone el corazón en la boca, Tati. El Tati y su amigo, vamos a ver el tren, le dijo, bueno, vamos. Y ahí están. Ahí corría yo, dijo, y es más difícil que hacer estas acrobacias. La gente del automovilismo que disfruta de lo que pasa en pista y también ahora en el cielo. Ahí está. Y aparte, el pajarraco. La coordinación entre carrera y carrera. A ver, Daniel Perrier, estamos con vos. Bien, estamos junto a Esteban Sístola. Otro podio más, decíamos, Esteban. 3 carreras, 2 podios. Qué presente, ¿no?, en el TN. Sí, la verdad que muy contento, el auto funcionó muy bien, ayer lo encontramos para la serie, así que bueno, la verdad que muy feliz por el resultado que tuvimos, por el rendimiento que tiene el auto, muy agradecido con todo el equipo por el laburo que hacen, con toda la gente que siempre nos apoya, que nos sigue, así que bueno, la verdad que muy contento. Peleadísimo fue para llegar al podio, ¿eh? Nadie te regaló nada ahí en ese pelotón. No, la verdad que muy parejo, muy difícil, los muchachos se cuidaron muy bien, así que bueno, la verdad que era muy difícil avanzar, aparte Rosario es un circuito complicado para avanzar, así que bueno, la verdad que muy contento. A festejarlo. Muchas gracias, un saludo muy grande para todos. Bien, lo dejamos al chaqueño Esteban Sístola para dialogar con el segundo, ¿no? Con Miguel Sciaurro, acompañado por su hijo. Bueno, faltó poco, Miguel, está madurando, está ya la victoria al caer. Sí, la verdad, se lo merece el equipo, reafirmamos el trabajo que venimos haciendo. Estamos mejorando el chasis, una cosa que le costó muchísimo al Voltren, a la marca. Y bueno, con mucho esfuerzo, por ahí con mucho tiempo de laburo, que es difícil bancárselo. Estamos llegando, estamos reafirmando, aguantamos todas las carreras. El Clio de Fernando, la verdad, impecable, y él se manejó todo. Traccionaba un poco mejor y bueno, seguiremos trabajando porque estamos en ese camino y de seguir así lo vamos a lograr. No cometió ningún error Ayala. Ninguno, lo felicito desde acá. La verdad se manejó 11 puntos.
yo intenté lo más que pude, pero no me dio. Gracias a Dios no lo perjudiqué y bueno, se dio una linda carrera. Están siendo muy competitivos, Miguel, gracias. No, gracias al equipo que labura muchísimo, déjame agradecer a mi familia, a mi viejo, a toda la gente que vino a apoyarnos, a Oscar y a Sil, bueno, a todos mis sponsors, que les mando un gran abrazo, gracias a ellos estamos acá, a los hermanos Riva, al Queco Giacone, a todos los chicos, al Bocha, a Mariano, a Matías Fernández, a la gente de Olins, a todos mis sponsors de familia, a mi señora Antonella de Banca Antoba, a todos muchas gracias. Bien, Miguel Chaurro que salió segundo y lo aguardamos al ganador, a Fernando Ayala. Bueno, Fernandito, llegó el día soñado para vos, alcanzaste la gloria. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quiero dedicárselo a mi gran amigo y mecánico Freddy Palavecino, que hoy en día no está más con nosotros, pero sé que él venía también conmigo en el auto, así que para él y toda su familia que está pasando un mal momento, para el Saturni Racing, que es un equipo muy humilde, que trabaja de sol y a sombra, para mi familia y los sponsors que apoyan. Bueno, tanto la buscaron, viste, llegó en una etapa tan especial para vos. Sí, necesitábamos la victoria, más por renovar la estructura. Teníamos buenos resultados parciales en las fechas anteriores, pero por diferentes situaciones no podíamos cerrar. Y bueno, sabíamos que la largada era un punto clave para buscar la punta de la carrera y se dio. Bueno, a buscar los trofeos, no te equivocaste en toda la final, felicitaciones. Gracias. Fernando Ayala, el ganador de la clase 2. Bien, mientras tanto, una camiseta de Central, entre tantos ahí. Bueno, el abrazo para Claudio Balman, el abrazo para Diego Sorrero. Yo cuando comentaba que pusieron en el mapa a Vigán, del automovilismo argentino, los equipos de Porfiri y de Saturni. O sea, también me acuerdo de Diego Pelagaje, que está presente aquí en el autódromo. Pero estamos hablando de los equipos. No es habitual que una población tan chica, un pueblo cercano a Rosario, no tenga uno, tenga dos equipos de competición exitosos y que alguna vez tuvieron cada uno pilotos liderando torneos de el TN. Ojalá Rosario tuviese más equipos, porque hoy Rosario solamente tiene al Litoral Group, que participa en la Fórmula y participa también en el TC2000. Rosario, que es un gigante de más de 1 millón de habitantes, sin embargo, como mucho tiempo no tuvo autódromo, Rosario perdió parte de la mística y solamente tenemos al Litoral Group defendiendo los honores de la ciudad. Y Vigán ha tenido en su momento, liderando en el mismo momento, a Pernía cuando corría con Porfiri y también lo tenía a Domenech cuando corría con Saturni en el TN. Ahora el que lidera es Nicolás Posco, una ventaja abrumadora. Lleva más de una carrera de ventaja cuando van a quedar tres para completar la temporada. Bien, ahí están los protagonistas del podio, Ayala, Ciaurro y Sístola, nuestro compañero que lo tenemos bien enfrente aquí, Alejandro Sartrés, maneja el drone. Y por la duda, Pumas querido, bajarlo un poquito, ¿no? No vaya a ser cosa que el pajarraco, el Tati Angelini, le pase cerca, ¿no? Bueno, ahí estamos ya con el podio, el momento de los festejos, esperando la final de la clase 3. En Rosario, ante una multitud, más de 30.000 personas, aquí en el Juan Manuel Fangio. Y lo que cuento de Vigán es con conocimiento de causa, porque es mi segundo hogar. Allí nació mi padre, allí están enterrados mis abuelos, mis bisabuelos. Conozco perfectamente la historia y a veces duele que Rosario no tenga la tradición que sí tienen otras poblaciones cercanas a la ciudad de Rosario. Bueno, hablamos del nuevo Fiat Cronos, un sedán inteligente con mucho espacio y tecnología a favor de la conectividad, de la comodidad y principalmente de la seguridad, ya disponible en toda la red de concesionarios Fiat. Ingresa a fiat.com.ar y conócelo. Nos vamos con esta vuelta, nos vamos a una pausa, porque ya se viene la gran final de la clase 3. Conocemos los secretos del Juan Manuel Fangio.
El turismo nacional está en su mejor momento. Todas las marcas y los pilotos más importantes ya están listos para seguir dando el espectáculo del automovilismo argentino. 14, 15 y 16 de septiembre, Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Turismo Nacional, tu auto también corre. Para la salida a boxes deben respetar el carril de salida. Pierdan mañana la gran final. El turismo nacional está en su mejor momento. Todas las marcas y los pilotos más importantes ya están listos para seguir dando el espectáculo del automovilismo argentino. 14, 15 y 16. Sentate, ponete cómodo, ya llega la final de la clase 3. Estamos nuevamente en Rosario ante una multitud esperando la gran final de la clase 3 del turismo nacional. Ya pasó la clase 2, ganó Fernando Ayala. Fue segundo Miguel Ciaurro, fue tercero Esteban Sístola, quien nació en Rosario, quien representa a Salta. Gracias por el dato a Soledad Moyano que nos escribe. Si en algún momento le dije que representaba a Chaco, pido disculpas. Quien nació en Rosario y representa a Salta fue tercero en esta nueva carrera del Turismo Nacional. Aquí está el Kia de Tomás Urreta Vizcaya, quien representa a Chacabuco. Ahí va el bahiense Juan Pipkin, aparecía Iván, el terrible, el de Vigana. Aquí está el de Villalonga. Este es el de Mendoza, el mendocino volador Julián Santero. Aquí está el chaqueño Muñoz Marchesi. Se va de la imagen el de Capitán Bermúdez. Hablo de Fabián Gianantoni, el patito Gianantoni. Y a bordo estamos con Mariano Werner, que va rumbo a la recta en el circuito donde se consagró campeón del Turismo Nacional la última fecha de la temporada pasada. Werner por ahora con un fin de semana difícil, quien tiene como objetivo retener el 1 en los laterales en esta temporada y para el 2019. Ahí va el Ford Focus número 14 de Iván Saturni, el auto de seguridad que ya está en la recta. Una pasada por boxes para todos los protagonistas y después sí, transitarán nuevamente los 3.430 metros para acomodarse en la grilla, donde seguramente estaremos escuchando a algunos protagonistas antes de la final. Les quiero hablar de Illinois, juntas, tornillos, selladores y retenes. Illinois, pedilos a tu repostero de confianza. Conoce más en juntasillinois.com. Ahora, del auto de Werner, nos vamos al de Chapur. Cámara a bordo, recorriendo los boxes. Saludando también cuando se va agitando la bandera verde en el sector Rus, en el arco Río Uruguay Seguro. Aquí está Castellano, Jonathan Castellano, que venía marcando récord de vuelta en cada una de los giros de la serie.
pero la neutralización le quitó la posibilidad a quien había ganado la clasificación de largar desde el primer lugar. Todo ok, el saludo con los colegas. Vamos rumbo a la recta con cada uno de los protagonistas. Desde afuera y desde adentro lo vemos. Este es Adrián Chiriano. Con el focus también. Buscando su lugar. El auto de Todino. Este es el de Pessini. El Volkswagen Vento que veíamos de Germán Todino anteriormente. Y este es el Toyota Corolla número 21. De quien representa la provincia de San Luis. Donde estaremos en el mes de noviembre, en la penúltima fecha del año. Volvió a cambiar el clima, por momentos se pone más pesado, con mucha humedad, no con esa probabilidad de lluvia que tuvimos a primera hora, o con esa humedad y la neblina que llegó a retrasar por unos minutos el arranque de la programación. Por momentos quiere salir el sol, está cubierto el cielo en los alrededores de la ciudad de Rosario, con toda la expectativa puesta por esta fecha. Y ya palpitamos la próxima, el fin de semana del 20 y 21 de octubre en Río Cuarto. Vuelve Río Cuarto después de aquella carrera que nos mojamos todos en Río Cuarto, la última vez que se disputó y que se tuvo que parar justamente la carrera de la clase 3. Y nos mojaremos acá en Rosario, le digo, ¿hay algunas gotitas ahí en el parabrisas o me pareció a mí? Ahí está Emanuel Moriatis buscando la recta. Bueno, aparecieron algunos nubarrones. No vaya a ser cosa que tengamos una visita inesperada, claro. Ni la lluvia se quiere perder el TN. El mago Emanuel. Y la probabilidad de lluvia que aumentó un 35%. Estábamos con 8% hace un par de horas, ¿eh? Atención con este dato. Yo tengo la idea que se van a volver a Buenos Aires sin agua. Eso es muy importante. O aquellos que están de Córdoba, de Entre Ríos, la conexión Rosario-Victoria, tantas décadas de morada, ahora significa un paso notable, una unión entre Entre Ríos y la provincia de Santa Fe. Ya les contamos que cambió la punta del campeonato. En un ratito le ponemos la placa para que ustedes vean cómo van a largar en función del torneo esta carrera. Bien, estamos con Daniel. Y estamos acá junto a Mauricio Malano, director del Autódromo Municipal, y también junto a Hugo Pauletti. Bueno, Mauricio, recién nos comentaban que es la concurrencia récord en cuanto a la venta de entradas, ¿no?, en lo que va del siglo para el Autódromo de Rosario. Sí, la verdad, comparable a la reinauguración de allá por el año 2012. La verdad que muy contento. Como siempre, esta categoría nos tiene acostumbrado a dar un gran espectáculo y eso la gente lo sabe hacer valer, y aquí están todos en Rosario. Hay muchas tribunas nuevas, se habilitó la parte del mixto, de la larga, está que desborda el autódromo. Sí, la verdad que sí. La verdad que ver las imágenes de la televisión con toda esta gente apostando a ver un gran espectáculo, la verdad que nos llena de orgullo y está todo más que bien y muy contentos. Hugo Pauletti, cuando viene una categoría, cualquier autódromo, cuando va una categoría, generalmente al año siguiente disminuye la cantidad de público, pero la gente tiene eso, se enamora del TN. Del año pasado a este, en vez de disminuir, yo creo que hasta llegó a casi duplicarse la cantidad de público, realmente una presencia impresionante hoy acá. ¿Qué tal, Dani? La verdad que sí, nosotros vinimos después de 22 años, el año pasado, de coronación, en el cual vino muchísima gente, la verdad que vino mucha, y en esta oportunidad hay mucho más. Y es verdad, a veces la novedad de una categoría, del regreso de una categoría en autónomo después de tanto tiempo, genera una expectativa extra y el público responde y después disminuye. Pero en esta oportunidad el público nos acompañó en mayor cantidad del año pasado, lo cual hoy por hoy, en los últimos tiempos, transforma a Rosario en la mejor plaza en cuanto a convocatoria para el turismo nacional. El amante del automovilismo le gustó, detectó que esto es bueno y le dijo a los amigos, vamos, que no quiero que te pierdas el TN. Que no falla. Yo creo que sí, hay muchos ingredientes. Tenemos muchos pilotos prácticamente locales, hay infinidad de equipos que son de Santa Fe y pilotos también. Obviamente todos tienen su hinchada, mucha gente viene de los pueblos del interior y Rosario es una de las ciudades más grandes de la República, muy fierrera también.
la gente del autódromo, felicito tanto a Mauricio como a Gustavo, han trabajado muchísimo. Ellos también trabajan mucho en la promoción previa, cosa que otros circuitos u otros dirigentes no hacen. Más lo que hace la categoría, bueno, esto es el resultado. Gracias, mucha gente. Bien, Malano y Pauletti, ¿no? Aquí en la recta, demostrando una vez más, ¿no?, lo importante que es Rosario. Y a ver, y esto lo digo como rosarino también, ¿no?, si el Consejo Deliberante se pone las pilas de una vez y no tiene limitada tan ridículamente, insólitamente, esa medida de que solamente se puede utilizar este lugar 5 o 6 veces al año. Bien, ahí está hablando las autoridades con Daniel Perrier. Momento de expectativa, ¿no?, de donde sube la adrenalina, donde se viene la gran final de la clase 3, el plato fuerte del fin de semana. Una imagen más linda que la otra, ¿eh? La zona del estacionamiento, totalmente colmada las tribunas, mucho público esperando el último espectáculo del domingo. Un espectáculo que aquí arrancó allá por el año 93, cuando Daniel Sancho tomó la concesión del autódromo, hizo el alargue y vino el TN. Ganaba Omar Suriani con un Renault 18. En el 94, Ricardo De Giusti con un Escort. En el 95, 2 carreras, una para Bonomo con Pointer, la otra para Pablo Rafú con Escort. En el 96, repetía Bonomo, otra vez con el Pointer. Y el año pasado, el 3 de diciembre, ya con el alargue, fue Facundo Chapur, en la despedida de Chapur del equipo Peugeot, logró la victoria con el modelo 308. Esperando que el auto de seguridad mueva, tendrá que despejarse la recta y estaremos obviamente en estos minutos antes de la final escuchando a algunos protagonistas. Dale, Nicolás. Julián Santero, bueno, listo, preparado para lo que será una gran final. ¿Viste lo que es el marco de público? Imponente. Sí, tremendo, Nico. La verdad que felicitar al público. Se ha hecho presente acá en el Autódromo de Rosario, así que esperemos no ser menos y brindarle un buen espectáculo para retribuirle la presencia. ¿Qué carrera vamos a ver, Julián? En mi caso, voy a tratar de salir pensando un poco en el campeonato, ¿no es cierto? No puedo cometer errores, no puedo arriesgar de más. Lo tengo a uno de mis principales rivales adelante, a otro acá al costado, a Chapur, a Pernilla adelante, Werner un poco más retrasado, pero así todo va a salir una linda carrera y vamos a tratar de avanzar. Ahí pasó Julián Santero con la calculadora en la cabeza, chicos. El último ganador de la categoría en lo que fue un carrerón en Toay, en la provincia de La Pampa. Estoy nuevamente con vos, Daniel Perrier. Urreta, bueno, en la vuelta esta de tanteo, ¿cómo encontraste el auto? Mirando un poco la gente que hay en el autódromo, ¿se motiva más un piloto? Sí, seguramente, es llamativo la cantidad de gente que hay, está muy bueno. El marco se presta para un gran espectáculo. Estamos largando en una situación muy expectante de la punta, cerquita. Una lástima que entró el Pacer en nuestra serie porque quizás Jonathan tenía el ritmo más rápido como para hacer una serie más rápida. Pero bueno, sin duda que es buenísimo estar acá, tenemos una gran chance. Vamos a tratar de predominar con el ritmo del auto y veremos en qué situación nos encontramos al final de carrera. Esperemos tener un gran domingo. Que sea buena para vos y tu gente. Dale, muchas gracias. Tomás Urreta Vizcaya. Quien dio la vuelta más rápida en la serie. El récord de vuelta de Tomás Urreta Vizcaya en la primera serie fue el giro más veloz de toda la mañana de los autos de la clase 3. Bueno, estamos nuevamente con Nicolás Neus. Con el hincha de River, ¿sí? Y también local, ¿eh? Muchísima gente, Patito Gianantuoni, que vino a acompañarlos en este fin de semana, en el cual la multitud se hizo presente aquí en Rosario. Sí, la verdad que sí. Bueno, obviamente contento de estar acá en Rosario, siendo local y con esta cantidad de gente que ha venido. La verdad que un marco impresionante, así que bueno, con muchas ganas de hacer una buena carrera ante mi gente y creo que va a ser un gran espectáculo, seguro. ¿Te emociona? ¿Se corre distinto ante tu público? Bueno, obviamente que son sensaciones encontradas, no es una carrera como cualquier otro lado, sin duda que el hecho de ver a toda la gente que lo sigue a uno todo el año es muy lindo, así que bueno, con muchas ganas de andar bien. El Patito, ¿sí? Fabián Gianantuoni ya listo para salir a correr. El 7 bravo, el Patito Fabián Gianantuoni, el ex campeón de Capitán Bermúdez, ya listo para una nueva batalla. El pronóstico anuncia probabilidades de chapa chapa. Y aquí está el Patito Gianantuoni. Claro, y en este caso tiene que ver con el ex gobernador de La Sota que falleció anoche en un accidente de tránsito. Que realmente, claro, como el equipo también tiene una connotación cordobesa,
es el recuerdo, porque Gatti, claro, es de Córdoba, y entonces el recuerdo de todos nosotros, ¿no? Para alguien que fue gobernador de la provincia de Córdoba. El saludo en este momento tan difícil también para su familia, ¿eh? Tenemos los datos del dron, porque el dron también nos pasa información. Tenemos los sensores del dron y el Puma Sartres nos dice visibilidad 13 kilómetros por hora. El dron dice que no va a llover. Las ráfagas a 35 metros de altura son de apenas 15 kilómetros por hora. Así que tenemos una condición bárbara para que nuestro dron sobrevuele el autódromo de Rosario. Bueno, con todos los datos, ¿eh? En todos los detalles. Ahí está la cámara a bordo. Primero con Werner, después con Chapur. También con Jonathan Castellano. Hemos pasado por cada uno de los protagonistas y los candidatos al título. Y así cambió la punta del campeonato después del resultado de la serie. Esperní, ahora líder, le lleva 3 puntos a Werner. No se descuiden de Santero, que está a 7.5. Tampoco de Chapur, que está a 9.5. La diferencia es que Chapur todavía no ganó este año. Le urge un triunfo. Pessini aparece quinto, pero ya a 37.5. Por delante de Moriatis, Saturni, Tetti, Gómez, Gian Antonio, Ursera, Pedro Buero y La Mosquita, que estaba allí con la tabla del campeonato. Bien, y bueno, y acá, hablando de Pajarraco, también tuvo su momento el helicóptero aquí en Rosario. Estamos ya cerrando la previa, se vendrá la gran final de la clase 3 en el Juan Manuel Fangio de Rosario. Final que lo tiene Antonino García largando desde el primer lugar, quien ganó en la competencia de Santiago del Estero en las termas de Río Hondo con el Chevrolet Cruz, el número 118 en sus laterales. García larga adelante, a su lado Juan Pipkin, el bahiense también con un Cruz, y Castellano, que quiere la revancha después de la neutralización en su serie. Castellano largando desde el cajón número 3, a tenerlo en cuenta, porque Castellano, si bien se perdió las primeras competencias de la temporada, si bien está prácticamente afuera de la pelea por el certamen, quiere otro triunfo como lo logró en Posadas, en la Tierra Colorada, en la provincia de Misiones. Largará por delante de Saturni, haciendo un gran fin de semana. Iván Saturni tuvo una muy buena serie que lo ubica en el cajón número 4 en la final. Cámara a bordo en el auto de Werner, el abrazo enorme a Hugo Herrera de Rosario, que está recuperándose. Fuerza, Hugo, vamos. Te queremos rápido nuevamente junto a nosotros. Y se pone en marcha entonces la vuelta previa de la novena fecha de la temporada. 29. Los protagonistas. Debe cerrar la fila Juan Ángel Rosso después del cambio de motor, luego del inconveniente que tuvo la rotura en su serie. Movió el auto de seguridad, ya lo hizo Antonino García, también el bahiense Juan Pipkin. A bordo con Castellano, así se larga la final. Antonino García defiende la punta, ganó la serie más rápida, larga desde la pole. A su lado Juan Pipkin, tercero el candidato Jonathan Castellano, cuarto Iván Saturni, quinto Leonel Pernía, sexto Tomás Urreta Vizcaya. Lugar 7 para Julián Santero, parte octavo Facundo Chapur, noveno Fabián Gianantuoni, décimo Emanuel Moriatis, puesto 11 para Pedro Gentile, 12 Adrián Chiliano. A continuación, 13 Percas, 14 Todino, 15 Pessini, 16 Werner. Lugar 17 para Buero, 18 Carducci de las parejas. Puesto 19 para Tetti, 20 Gómez, 21 Besone, 22 Dominic, 23 Larrauri, 24 Norberto Fontana. A continuación, 25 Muñoz Marchesi, 26 Bocio, 27 Vergallo, 28 Pud, 29 con cambio de motor Juan Ángel Rosso. Recordamos que por los accidentes sufridos ayer en las tandas de entrenamiento, estaban inscriptos, no son de la partida, José Manuel Ursera y tampoco Mauro Schinone. Eran 31 los protagonistas, son 29 los que van a largar la final. A bordo con Chapur, momento de calentar los neumáticos para metralleta. Ya les contamos lo imperioso que es para Chapur buscar una victoria. Le quedan 4 tiros.
Rosario, Río Cuarto, San Luis y Viedma. Aquí en Rosario ganó el año pasado. Chapur está encumbrado en el campeonato, pero debe la victoria que establece el reglamento como condición para luchar por el título. 19, 20 y 21 de octubre, ahí estaremos en la vuelta del turismo nacional a Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba, en lo que será el décimo capítulo. Y por supuesto que tenés la oportunidad en Mercado Libre, en la tienda oficial del turismo nacional, de adquirir tus pases, tus entradas y además con facilidad de pago, en cuotas. No te pierdas esta oportunidad para ver el turismo nacional bien desde adentro. Hablando del TN desde adentro, excelente este nuevo segmento de ir conociendo a los equipos, a los integrantes de los equipos. En este caso, en esta oportunidad, fue en el equipo de Larrauri, de Leo Larrauri. Y así iremos con cada uno de, con cada una de las estructuras. Aquí está Castellano, este es Arana, esperando para que se venga la final. Está llegando el 7 Bravo, está llegando el subcampeón Moriatis, está llegando García. Y al igual que en la serie, Antonino García decidió no cambiar el cajón y mantenerse desde el cajón número 1, que aquí en Rosario, si bien la curva hacia la derecha, está situado en la parte izquierda de la pista, que es la parte más engomada, la parte más transitada. En la serie, tanto Castellano como Pipkin habían optado por el cajón número 2, por cambiar el lugar de partida, que es algo que solamente pueden hacer, esa elección, aquellos que tienen la fortuna de largar en alguna instancia de la carrera desde el mejor lugar. Está llegando Norberto Fontana, pasa frente a la cabina Héctor Camps, también Mariano Werner, llega Adrián Percas, lo va haciendo Leonel Larrauri, también Ernesto Tito Besone, se va acomodando Ezequiel Bocio, el de Cruz Alta. Lo va haciendo Emanuel Morietti, se acomodó Fabián Gianantoni, también Fabricio Pesini, lo va haciendo Tomás Urreta Vizcaya, la bandera verde que se muestra, todo listo, señores, todo preparado, el rojo se apagó, largaron García, picó en punta, queda segundo Pipkin, y por afuera Castellano, con Iván el Terrible, con Iván Saturni el de Iván, que no quiere perder, el mano a mano han quedado cuando intenta también Pernía, cuando va Chapur, cuando viene Pesini, viene frenaje y atención que cambia la punta, Pipkin adelante y viene el frenaje, la variante, a ver si lo hacen prolijo, se pasa un poquito Todino y sí señor, es para aplaudir porque en la primera vuelta es difícil en la nueva variante y ahora acá nadie se pasa y ojo con Chajor y ojo con Urreta Vizcaya que se defiende del ataque de metralleta y se viene Pernilla como no bordo con Chapur. Como si fuese uno de los autos locos, Chapur apretó el botón, el auto se hizo angosto y entró en la curva 2. Ahí está el de Villalonga, el paisanito Adrián Percas por detrás del 7 Bravo del patito Fabián. Y atención porque viene uno de los autos del Martomed, Emanuel Moriatis, viene herido Moriatis, algo pasado, Moriatis va perdiendo posiciones, lo va superando Chiriano, viene herido, sí, atención, hay problemas para el subcampeón, para uno de los candidatos al título, algo se rompió, Emanuel Moriatis a bordo. No entra boxes. Y atención, porque en la recta aparece el nuevo líder que tiene la carrera, se llama Juan Pipkin, se quiere escapar de un Antonino García que no lo pudo aguantar en la primera vuelta de carrera. Y García ahora lo tiene que aguantar a Saturni. Saturni que va al ataque, el duelo del Chevrolet y del Ford, del Ford y el Chevrolet. Y ojo con el Toyota Corolla número 4 que maneja Jonathan Castellano cuando hay inconvenientes confirmados para Moriatti. Claro, en la asistencia hidráulica de la dirección, por eso la humareda. Son casi 2 litros de aceite que tiene el receptáculo solamente para lo que es la hidráulica y se le va a hacer en contra toda la carrera la dificultad extra que tiene Moriatti, que cayó al puesto 17 en la general. Y justo acá en Rosario cuando Todino de costado pierde con el Volkswagen Vento, Germán Todino, digo, en Rosario, que es tan difícil, que estás todo el tiempo doblando, si no tenés la hidráulica se complica. Y aquí está el líder Pipkin, segundo García, tercero, alguien que tiene sed de ir por más, hablo de Saturno y lo va buscando Antonino. Me rectifico para contarles, entre el circuito y el depósito, 1,5 litros de aceite en la asistencia hidráulica de la dirección. Mientras tanto, Mariano Werner
atención Warner, hay problemas para Warner, hay problemas para el campeón de la categoría cuando va a Saturne, igual el terrible a lo guapo, casi se tocan y ahí va por arriba del piano, se quiere recuperar García, va Castellano por un lado y por el otro, pidiendo pista, el pinchito de lobería, cuando el campeón tiene problemas. A boxes Mariano Werner, a boxes quien llegó como líder del campeonato, cámara a bordo, levantan el capó, están trabajando. Acelera, observaron que vino en el cable del acelerador, pero tiene problemas. Mientras tanto, la carrera sigue. Están corriendo para terminar. Y ahí está, se va formando la fila india, se va formando el trencito. Castellano que quiere más, García que no quiere perder. Y Saturni, Saturni que ahora es el nuevo segundo. Veremos si el Ford tiene auto, tiene máquina para ir a buscar el Chevrolet. Un Chevrolet adelante, un Ford segundo. Hay récord de vuelta de Pipkin, el puntero que se escapa. Quieren que se peleen los de atrás. Castellano García con otro radio de giro porque García se pasó. Castellano recupera el lugar, gana otra posición el de Lobería. Perdió dos y tres posiciones porque también se metió Tomás Urreta Vizcaya con el Kia. Se pasó un poquito, medio metro García, y eso significa en el TN perder tres posiciones. Ahí está doblando Pernilla, también lo va haciendo Santero. Bueno, sigue en carrera Moriatis, puesto 16 para él. Ese es el récord de vuelta que tenía Pipkin. Minuto 22.904. Saturni escolta a 1.75. Castellano, nuevo tercero. Werner sigue en boxes. Sigue perdiendo vueltas Mariano Werner, quien llegó como el líder del campeonato, el actual campeón de la categoría, con inconvenientes en los boxes. Cuando es Chapure que lo quiere ir a buscar a Castellano, y ahora García con Urreta. Urreta que se defiende, García quiere recuperar un lugar de los tres perdidos. Y Pernía, Pernía que encuentra el hueco, va sobre García. García que viene con el capó de algo más aullado, bien herido. Y míralo Gentile, míralo Pedro Gentile con el mendocino volador, con Santero luchando mano a mano. En tres cilindros el motor de Werner, me pareció escucharlo desde la cabina como que lo pararon al motor. El motor. Acá el momento donde comienza la falla. Y directamente a los boxes. Me parece atención, que se baja Werner, ¿eh? Atención que esto es importante. Llegó como líder del campeonato, largó carrera, la carrera como escolta de Pernilla en el torneo. Se bajó Mariano Werner, es abandono para el campeón. Tremendo, golpe de escena importante. Abandono de Mariano Werner. Y cuando Pernilla ya sabe de esta información, uy, de costado Pernilla, pleno curvón. Pisaron la parte sucia, uno era Chapur, a lo guapo también Urreta Vizcaya se va defendiendo del ataque de García, va Pernilla, cuando hay otro auto que va a la zona de boxes con problemas. Es el auto de Norberto Fontana Arrecife, hizo su ingreso a boxes. Fontana, el gigante de Arrecife también con inconvenientes, una carrera que no da respiro. Estamos en Rosario en vivo en la televisión pública argentina con la novena fecha del año del turismo nacional. Gana el bahiense Juan Peque. Y ahora el récord lo tiene Castellano. El de Lobería que ataca, está en el tercer lugar, es el más rápido en la pista detrás de Pipkin y de Saturni. Daniel, un fin de semana complicado para el olvido, Mariano. Sí, Dani, así es. Lamentablemente cuando paso la primera vuelta en la curva número 2, comienza a ponerse en tres cilindros y bueno, pensé que podía ser algo de un cable bujía o algo que se pueda solucionar, así que lamentablemente no podemos sumar lo que esperábamos. La revancha es en Río Cuarto, vos sabés mucho de esto. Sí, bueno, a muerte de las últimas carreras que quedan. Así que agradecido al equipo, agradecido a todos. Lamentablemente hay fin de semana que no se dan así. Mariano Werner. Bien. Está Castellano buscándolo a Saturni. Ahí está la pelea también de Pernía, buscándolo a García. Y ojo con el Peugeot. Ahí está Santero. Y el 7 Bravo. El 7 Bravo se llama Fabián John Antoni. Lo superó. El último ganador de la categoría. Ya es el nuevo noveno, el patito de Capitán Bermúdez. Mientras tanto,
es Facundo El Chapur el único que le está descontando puntos a Pernía. Estamos hablando de los que están arriba en el campeonato. Y ahora Santero por delante. No, pero herido. Santero herido por delante de San Antonio. Decía, no puede doblar. Pisó no puede su propio aceite, me parece. Y Santero cruzado totalmente. Y ahora recupera la posición San Antonio, que la había ganado, que después la perdió. Esto pasa en el TN. Santero, señoras y señores, otro de los protagonistas del campeonato. Le sucedía esto. Si no es el motor, es la hidráulica también. Fíjense, y de esta manera después con el neumático pisa el propio aceite que tiraba el auto de Santero, hace un trompo. Atención con esto porque estamos hablando que se quedó Werner, tiene problemas Santero, está sin hidráulica Emanuel Moriatis. Siguen corriendo todos para Leonel Pernía, aunque no quieren hacerlo. Un Pernía que venía del abandono también en Toay y ahora tiene revancha rápidamente aquí, superándolo a García, a Antonino García. Ahí está Cheta y Pernía padre. Y el amigo Rolo que anota. Claro. Bueno, se neutraliza la carrera. Sí. Ahí está Santero por un lado. Tendrán que sacar el auto del mendocino. La bandera amarilla agitada, el cartel de AS, el 68, ganador en la última carrera también el auto de Pesini. A ver, se quedaron el primero, el tercero y el quinto del campeonato, Werner, Santero y Pesini. Bueno, acá quedó el aceite que dejó Santero, evidentemente. Claro. Con 6 de 21, a tener en cuenta, fíjense cuando lo quiso acelerar, Percaz cómo se le movió. Tendrán que trabajar en ese sector, una pista que ha quedado complicada, ¿eh? La imagen lo dice todo. Dale, Daniel. Rolo, Speroni. Rolo, bueno, se quedó Werner, se queda Santero en función del campeonato. Ustedes están haciendo un gran negocio con Pernía. Sí, venimos bien. Ahí Leo manifestó que el auto viene bien, así que vamos a hacer nuestra carrera. ¿Cambia la estrategia ahora o se mantiene la misma? No, tenemos que pensar en nuestra carrera, lo demás son contingencias de la misma. Speroni en contacto con el Tano Pernía. Speroni, ahí está, en todos los detalles, con la tranquilidad que los caracteriza, guiándolo a Leonel Pernía. Aquí está lo que decíamos. Gian Antoni lo había superado a Santero, pero antes del frenaje Santero estaba por delante de Gian Antoni. Pero aquí vinieron los problemas para quien representa la provincia de Mendoza. Qué chance ahora para Castellano para volver a atacar. Era el más rápido de los pilotos de vanguardia antes de la neutralización. Mientras que Saturni dice, si mi equipo ganó en la clase 2, ¿cómo no puedo ganar con mi equipo también en la clase 3? Pipkin sigue siendo el líder de la carrera. El sector Ford Camiones para cada uno de los protagonistas y hablamos de Ardama. Si buscas tu Ford nuevo o usado, Turismo Nacional te recomienda Automotores Ardama. Más de 20 años avalan la confianza de Automotores Ardama. Acércate a la sucursal en Pilar. Empieza a vivir tu experiencia Ford más de cerca. Así está el campeonato. Pernía ya ganó. Chapur no ganó todavía este año. Werner sí. Santero sí. Saturni también ganó. Y Moriatis no. Son los seis que están al tope del campeonato, con la deuda que todavía llevan Chapur y Moriatis en función de cumplir ese requisito reglamentario. La tiene complicada Emanuel Moriatis. Está 16, justo por delante de Leonel Larrauri en la carrera. En el aire, Juan Pipkin manejando la carrera y la punta de la misma. El bahiense que volvió para ser protagonista y para ganar de manera parcial con 7 de 21. Gana el Chevrolet Cruz y maneja el piloto de Bahía Blanca. El de Vigan con el Ford quiere ir a buscar también esa posición. El Chevrolet y el Ford. Por ahora ese es el duelo. Tercero un Toyota, luego un Citroën y luego un Kia y luego un Honda. Y la pelea de marcas y de modelos cuando Santero dice, a ver qué te rompió, a ver qué fue. Estoy con Nicolás Neus, dale. Peje, bueno, ¿qué fue lo que se rompió en el auto de Julián? Aparentemente saliendo de acá de la 1, en algún salto o algo se ha roto alguna manguera, el cárter o el filtro de aceite, ¿sabes? Porque empezó a tirar muchísimo aceite y bueno, tuvo que parar, pero fue saliendo de la 1, ahí creo que algún inconveniente que ha pegado con algo. ¿Y la evaluación que hacen del rendimiento de Facundo Chapur? ¿Cómo? La evaluación que hacen del rendimiento de Chapur. Bien, viene bien, hay que esperar un poco la carrera, viene con el paragolpe trasero muy inflado y eso
seguro que le está haciendo perder velocidad por derecho. Tiene un golpe grande atrás y... Pero bueno, hay que aguantar y tratar de sumar, que eso es lo importante. Belloso. Bueno, ahí estaba el Peje. Primero hablando de lo que le sucedía a Santero y luego también de Chapur, que de verdad tiene un golpe atrás. El Citroën que maneja el piloto que representa Córdoba, Metralleta. Una vueltita más y se vendrá la verde seguramente. Auto de seguridad con las luces encendidas, transitando la recta. Y claro, tendrán que trabajar en este sector. Crítico, por cierto. Claro, y que se tomen su tiempo porque es un sector clave y no los tiene que sorprender a los pilotos, porque miren el reguero de aceite. Observen el reguero, lo que quedó justo en el centro de la pista. Bueno, seguirán trabajando, veremos si se puede relanzar en la siguiente, cuando estemos en 9 de 21. Gana Pipkin, segundo Saturni, tercero Castellano. Estamos en vivo en la televisión pública argentina. Tengo tiempo para ir con Nicolás Neus. Bueno, Norberto, ya te vas del autódromo. ¿Qué evaluación haces de lo que fue tu carrera? No, del autódromo no, porque está bravo por salir por la cantidad de gente que hay. Estoy yendo a la casilla a ver la carrera. Nos agarró juego de la dirección y se fue el pedal abajo de freno. Por suerte no me llevé a nadie puesto y bueno, tuve que entrar. A pensar en la próxima. Dale, gracias. Chao. Ahí está el gigante. Bueno, a rumbo a la casilla, a mirar la transmisión. Y claro, a escuchar los relatos, Luciano, si encaraba, los comentarios de Sergio. Claro, por ahí había dejado la casilla del lado de afuera y encaraba el puente peatonal. Está muy bien, Nicolás. Pero bueno, ahí está, Fontana con toda la bronca, buscándole la vuelta. Pero por ahora no llegan los resultados para el ex Fórmula 1. Y ahí va, claro, saltando. Ahí pudo haber sido lo de la manguera. Lo que decía el Peque Belloso. A los saltitos, ¿eh? Cuando intentaba y luego lo podía hacer. Recuperar la posición que había perdido antes de la recta con Chanel. Y hay fuego ahí en una parte, ahí se ve la bocanada. Y después lo sorprende y no lo puede controlar el auto. Bueno, en todos los detalles, en la producción y cada uno de nuestros compañeros camarógrafos, estamos con el Turismo Nacional en el Campeonato Río Uruguay Seguros en el Gran Premio Automotores Ardama, en la novena de 12 competencias que tiene este campeonato 2018 del TN. Sí, hay que seguir, dale, un poquito por allá, un poquito por acá, dale, que se tiene que relanzar. Y Pipkin, que espera la verde. Y Saturni, que espera también ir a buscarlo al Chevrolet. Y el Toyota de Castellano dice, y bueno, yo dominé la clasificación, ¿por qué no me tienen en cuenta? Y viene a tenerlo en cuenta Chapur. Y se viene el relanzamiento. Ahora sí, se corrió el auto de seguridad. Y Pipkin, y es Saturni el que lo va a ir a buscar. Y es Castellano el que va doblando. Y viene Chapur y Urreta Vizcaya. Y Lionel Berni haciendo un gran negocio en el campeonato. Sabe que sus rivales ya están afuera de carrera. Ahí está la recta. La recta para el Chevrolet, para el Ford, para Pipkin y para Saturni, encarando el curvón. Mucho cuidado ahora en la curva 2. ¿Cómo se transita y la visibilidad para que quienes vienen detrás? Porque seguramente ese cemento va a volar y van a tener que tener mucho cuidado. Ahí vienen los cuatro primeros, muy cerquita en una baldosa. Viene el momento de la variante y aquí está complicada la situación. Frena por arriba del piano, se toma los recaudos del líder, sale bien, manejó bien la situación Juan Pipkin, también el resto de sus rivales, se va formando la fila india. Gana Juan Pipkin cuando es Adrián Chiriano el que viene complicado. Y claro, está muy bien la bandera de falta de adherencia en pista que se va mostrando en ese sector. Uy, cuando se pegaron atrás, y Chiriano. Era Chiriano el que se pasaba y cuando quiso volver, evidentemente alguien se lo encontró y ha quedado un costado la bloqueada del puntero, porque va ejerciendo la presión Saturni. Lo va a ir a buscar a Pipkin. Hay pelea en la punta de la carrera y no te puedo creer. Viene la neutralización y claro, ahí está el golpe de Chiriano. No lo puede sacar. A ver qué sucedía. Primero se había pasado Chiriano. Uy, vale. Con besones. Pero el tren trasero de Chiriano literalmente pasa por sobre la trompa del auto de Tito Bessona. Y después, por la duda, lo estacionó contra el paredón también. Qué poco que duró la velocidad. Y qué cuánto golpe, que se dañó el tren trasero del auto de Chiriano. Tendrán que trabajar mucho rumbo a la carrera de Río Cuarto en esa unidad.
Y otra vez la neutralización, 10 de 21. Hay que comenzar a mirar el cronómetro. Ahí está Pernía, García, se va de la imagen el Toyota y el Peugeot, el León de Gian Antoni por detrás de Gentile, haciendo una muy buena carrera Pedro Gentile con el Toyota Corolla. Por recorrido estamos en la mitad, o sea, estamos transitando la vuelta 11 de 21. Por tiempo ya tenemos 18 minutos de carrera de un total máximo de 40. Ahí está la punta de la carrera que maneja Pipkin. No lo dejaron acelerar nada a Pipkin. Chapur con Urreta. El frenaje, va lo guapo Chapur, ¿eh? Encontró el hueco y se mandó para hacer el nuevo cuarto. Esto fue mucho antes de la neutralización, momento de la carrera. Quizás no podemos mostrar todo al mismo tiempo, pero con cada uno de los detalles de el clasificador que fue cambiando, estamos tratando de que usted no se pierda nada. Los abandonos de Werner, Fontana, Pessini, Santero y Chiriano, con Juan Ángel Rosso ubicado 23º después de haber largado último con el motor de repuesto, el esforzado trabajo de Muñoz Marchesi, que no puede avanzar, y con el segundo Fiat está 22º en la general por detrás de Bergallo. Bueno, ahí está Chiriano. Seguramente lo están consultando, atendiendo. Obviamente que es prioridad, ¿no? La salud de un piloto después de un golpe. Golpe fuerte, ¿eh? Y Santero que dice, ¿a dónde voy? ¿Qué hago con el casco? No puedo cruzar por acá, no puedo cruzar por allá. Santero que abandonó de venir, de ganar justamente en la carrera de Toay. Me dio la impresión que se sacó el casco Adrián Chiriano, que estaba conversando con los auxiliares y esperando al servicio médico. Bueno, y claro, San Tero, ahí está el Tero. ¿Eh? Es tu pariente, Julián. Caminando los boxes seguramente en un rato. Bueno, Gentile, Gian Antoni, el de Villalonga y Germán Todino también haciendo una gran carrera, ¿eh? Con el vento, peleando por meterse dentro de los 10 en el clasificador ante una multitud, más de 30.000 personas. Estamos en Rosario con el Turismo Nacional. Aquí está el auto de seguridad ya transitando el curbón. Una vueltita más y veremos si tendremos la verde. Están atendiendo a Adrián Chiriano. Están cortando. Están, ¿no?, cortándose, ¿sí?, para tener una mejor evacuación del piloto. Claro. Estaba el doctor Peralta, ahí lo vemos. Bueno, fíjense erguido, la parte trasera, ¿no?, del lado del acompañante, y tomándose todo el tiempo del mundo para atender a Adrián Chiriano. Ya fue un golpe fuerte con Besone antes del golpe propiamente dicho con el muro. Lo decíamos, primero se pasa en el frenaje. Cuando quiere volver se lo encuentra Besone, lo engancha. Y ahí viene ese latigazo que seguramente lo ha sufrido Adrián Chiriano. Una vez más, desde otro ángulo, un golpazo, ¿eh? Fíjense cómo quedó la parte trasera del Focus de Chiriano. Es para una mejor extracción del piloto, que se ha cortado, me da la impresión, parte de la jaula o a lo sumo de la butaca. Ahí está, ya lo pudieron sacar. Adrián Chiriano que está, fíjense, dialogando con los médicos, el doctor Peralta de Chomba Gris, para que ustedes lo identifiquen también, que estuvo dialogando en todo momento con Chiriano. Ya pudieron ubicarlo en la ambulancia después de este golpe del piloto porteño. Bueno, el auto de seguridad que recorre las vueltas que sean necesarias para que se pueda atender correctamente a un piloto que ha sufrido un golpe importante, en este caso Adrián Chiriano. Esperamos la comunicación desde boxes para tener más información. Nosotros pudimos describir lo que se veía de la asistencia médica que recibía Adrián Chiriano. Todavía el auto no fue quitado de ese lugar porque toda la atención estaba puesta en el piloto.
Bien, hablamos de Sabrositos, es el alimento que tu mascota elige. Sabrositos, tu mascota sabe. También en 11 de 21 estamos hablando de Río Uruguay Seguros, es el sponsor oficial del Turismo Nacional, una empresa con calidad certificada. Con la neutralización después del golpe de Adrián Chiriano, gana Lucho. Juan Pipkin. Sí, dale, Se Nicolás. Comunicó con el equipo y está bien, ¿eh? Ahí están yendo a ver parte del equipo, pero está bien Adrián. Bueno, para llevar más Muchas tranquilidad, gracias, Nico. El dato de Nicolás Neus desde los boxes para llevar tranquilidad también al público, a su familia y a todo aquel que esté mirando la transmisión, ¿eh? Por experiencia lo digo, no soy médico ni nada por el estilo, pero me dio la impresión de que sujetaban los miembros inferiores, como si hubiese tenido algún golpe en los miembros inferiores. Entonces fue necesario ampliar el lugar de extracción del piloto para evitar algún riesgo mayor, y vimos cómo se movía en la camilla, gesticulaba con las manos, hablaba con los médicos, pero la idea fue inmovilizar los miembros inferiores como para tener un real diagnóstico si es que sufrió algún tipo de golpe de la cadera hacia abajo. Bueno, decíamos que la próxima fecha será en Río Cuarto. Les contamos que el Turismo Nacional tiene su tienda oficial en Mercado Libre, donde podrás adquirir las entradas para todas las carreras del calendario de TN desde la comodidad de tu hogar y, lo más importante, claro, con facilidad de pago. Ingresá a Mercado Libre y en la tienda oficial del Turismo Nacional adquirí tus entradas para todas las carreras del TN. La próxima, entonces, en Río Cuarto, en el décimo capítulo. Y tenemos la primera comunicación con el servicio médico. Adrián Chiriano está bien, ratificando lo que habíamos observado, pero con un dolor en la espalda, en la zona lumbar. Por ello será llevado, habitualmente es al sanatorio La Prida en Rosario, pero siempre es derivado como para hacer estudios, una observación más metódica y para eliminar cualquier motivo de riesgo. Esto es la primera información que tenemos del servicio médico que ha trabajado en este accidente. Bien, gran amigo, gran saludo a Rulo, querido Rulo Giorgio, que está en Paraná siguiendo la transmisión del Turismo Nacional. Es como vos decís, pero bueno, es así esto, usted sabe. Ahí está el auto de seguridad con las luces encendidas, esperamos por la verde, queremos la verde, queremos el relanzamiento. Ya lo están retirando en ambulancia del autódromo. El doctor Gonzalo Peralta, justamente ratificando todo esto, un dolor en la espalda. Adrián Chiriano, producto del golpe, de la desaceleración, y por eso entonces será llevado al sanatorio La Prida, tal como les había comentado previamente, para tener un mejor diagnóstico de su estado de salud y para estar en observación las horas que sean necesarias. El Turismo Nacional le confía su logística a Ford Camiones con su línea cargo. La más federal se traslada con Ford Camiones. Se viene la verde. Gana Juan Pipkin segundo. Iván Saturni tercero. Jonathan Castellano. El cuarto es Facundo Chapuri. Ahora sí, se corrió el auto de seguridad. Aceleró el bahiense Juan Pipkin. Le hizo una luz de diferencia a Iván Saturni. Rápidamente ya encara la recta Pipkin. Ahí está el bahiense con el Chevrolet Cruz. Segundo Saturni, tercero Castellano. Ahí está, el cuarto es Chapur, el quinto es Urreta Vizcaya, la recta y el curbón, también para Pernía, quien ahora nuevamente está delante del campeonato. Pernía por delante de García. García, que había largado en punta. García por ahora se mantiene séptimo. Recién ahora se distanció Chapur de Castellano, habían hecho, pero pegados, pegados todo lo que es el curbón. Ahí lo tenemos, Castellano tercero, Chapur cuarto, quiere más Urreta Vizcaya, que está quinto. Y ahí viene el frenaje, va saliendo bien prolijo Juan Pipkin, quien ahora tiene ya tres autos de diferencia sobre un Saturni, que en el relanzamiento no pudo ir por Pipkin. Y aquí está la cámara a bordo con Chapur. Y uno se pregunta, ¿por dónde pasar? Y bueno, lo intentan, como también intenta Antonino García con Gentile. Y Gentile, que se defiende del ataque del 7, bravo, 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 sí, más bravo que nunca, el patito Fabián, Gian Antoni, el de Capitán Bermúdez, va por un lado y va por el otro, acá está el hueco, dice el patito. Pianazo. Sí, Fabián Gian Antoni, que no pudo en esta, pero quiere más. Con un Peugeot 408 que se va recuperando fecha a fecha, ha pegado un lindo salto cuando era Percas el que tenía problemas. Habíamos visto humo en la parte trasera del auto de Percas, que queda en la zona de banquina, cumple otra vuelta, la 14 Pipkin,
propone minuto 23.2 para la vuelta. Saturni, minuto 23.4. Castellano, minuto 23.6. Encara el Furgón Chapur. La cantidad de veces que tiene que corregir un auto sin carga a esa velocidad en la zona del curvón, viene la frenada de la curva 2. Pianazo de Castellano. Chapuri con el limpiaparabrisas accionado, vino Reta Vizcaya. Y ojo que Saturni en esta vuelta le ha descontado mucho al líder Pipkin. Pipkin que se quiso escapar en el lanzamiento, que lo logró, pero ahora ve por los espejos que se va acercando Iván Saturni y García. García que se defiende, ataca Pedro Gentile. Y García pasa a ser indirectamente un aliado. Uy, afuera Gentile, Gianantoni trata de volver los dos por la zona de la banquina. Estaban peleando por el puesto 8 de la carrera, se retrasan los dos, mientras que le decía que García indirectamente pasa a ser un compañero de equipo indirecto de Pernía, porque la lucha por el séptimo lugar lo favorecía a Pernía cuando... Urreta, Urreta Vizcaya con problemas cuando ingresaba a la recta, se va quedando Tomás Urreta Vizcaya, ha cruzado Gentile, Gianantoni tratando de esquivarlo, agarra por la tierra, después venía cruzado y atención, Urreta Vizcaya con inconvenientes en el impulsor y atención, atención, Chapur también, sí señor, Chapur viene con problemas, ahí está, a ver, escuchamos, sí. No suena bien el motor de Chapur. Estamos hablando del cuarto del campeonato, que también tiene inconvenientes. Ahí está, sí señor. Hay golpes de escena por un lado y por el otro hoy. Urreta Vizcaya, que quiere seguir en carrera, a ver si puede. Y Todino, que lo quiere superar. Y 15 de 21. Y esto se termina, señores, y gana Juan Pipkin, el vallense. Sí, es otra vez la asistencia hidráulica de la dirección. Urreta Vizcaya va a tratar de terminar. Si no, es imposible que dé toda la vuelta después de la humareda que dejó en recta principal. Escucha. Cuando el sonido pasó a hacer ruido en el auto de Chapur y Pernía, ve cómo se agigantan sus posibilidades en el campeonato y viene fallando Chapur. Y también Urreta Vizcaya, y los dos en el mismo sector. Ahí viene Chapur por delante de García y luego Urreta Vizcaya. Y Todino que se lo quiere comer con el Volkswagen Vento. Encara en el curbón de esta manera. Y Chapur bien por la parte baja. Y Chapur en la parte interna, maniobra defensiva. Y ojo con Castellano que quiere sobre Saturni. Hay pelea, hay batalla también por el segundo lugar. Y esto le permite a Pipkin estar un poco más tranquilo. Sin ser más rápido que en las vueltas anteriores, Pipkin se escapa de Saturni. De costado Todino y ahora, bueno, no lo puede tener, el choque en cadena, efecto dominó, Urreta Vizcaya afuera, aprovecha también, ahí lo vemos, Emanuel Moriarty, terrible, todo lo que pasó en esa curva. Primero Todino con Urreta y después Urreta dijo, bueno, ahí está, toma, y ahí está, pum. Qué bárbaro, increíble, cuando la adrenalina está bien arriba. Y atrás, la hecatombre. Se complicaron. El Vento y el Kia, una lástima porque los dos venían haciendo una gran carrera, un gran fin de semana. Y aquí está Pipkin, gran fin de semana dijiste, sí, vengo ganando Pipkin. Pipkin quiere volver al triunfo en el Turismo Nacional y encara una vez más la recta y Pernía dice, a mí que me importa. Y yo vengo haciendo un gran negocio en el campeonato después del quedo en la competencia de Toay. Claro, porque ahora Pernía está cuarto. En la carrera, Pipkin, Saturni, Castellano, Pernía, García, Chapur pasa en 2,5 cilindros. Es terrible lo feo que suena el motor del auto número 16. Y me dio la impresión que también venía fallando el auto de García. Son varios motores los que vienen complicados y así está el campeonato. Así queda con Pernía adelante. Sacando más ventaja sobre Chapur que viene herido. Werner que abandonó, Santero que abandonó, Saturni que está segundo en la carrera, Moriarty que a duras penas está octavo. Y Gianantoni con lo justo, con Emanuel
Moriatis, que sigue en carrera, Gian Antoni pasado, también Tetti ya a esta altura. Es una verdadera batalla la carrera del TN en Rosario. Lo de Moriatis sin asistencia hidráulica de la dirección es heroico. En cualquier circuito y máxima aquí en Rosario. Y atención porque se tocan ahora Gian Antoni y Sebastián Gómez. Gómez que no quiere perder. Uy, se encontraron con Chapur. Chapur cruzado. Cruzado Facundo Chapur. Y ahora por la parte de afuera quiere volver, quiere aprovechar Tetti, también Pedro Boero. Se complican más de uno. No. Uy, ahora sí, Chapa XXL es esto. Pero ya es demasiado. Varios cruzaron el límite. Tremendo. Y Chapur que quiere con Gian Antoni, quiere la revancha, Se le viene desarmando el Citroën a Chapur. Chapur por detrás del 7 Bravo. Y atención porque hay un Jorge se va a los boxes del Martos Med. Ya vamos a confirmar si es Moriatis o ese. Es Pedro Boero el que se va a boxes con inconvenientes en la parte final de la carrera. Castellano quiere más. Castellano quiere sobre Saturni. Claro, Castellano que viene rapidísimo en los parciales. Agiganta su figura, la del Toyota, sobre el auto de Iván Saturni. Atrás sigue la pelea y viene Matías Muñoz Marchesi. Ahí está la pelea, Muñoz Marchesi y Chapur. La marca del Chapa del lateral izquierdo, atrás, adelante, lateral derecho. Tremenda carrera también la de Chapur. Al pie de la pantalla están las posiciones, las diferencias, reordenamos. Gian Antoni cayó el puesto 10, Chapur está undécimo, Jerónimo Tetti, duodécimo, maneja Castellano. Tremenda, digo, por lo enredado, ¿no? Chapur detrás de Gian Antoni, la pelea por la posición 10 de Castellano. Por ahora se sube al podio, acá cruzado. Se habían encontrado con Gian Antoni. Claro, lo quiere esquivar el Ford. Se calentó Metralleta. Y bueno, dale, pasame. Y después se lo encontraba Boero. Con falla y todo, dejando todo. Y de costado. Tremendo. Y Pipkin, que ya viene para definir la carrera a su favor. Ya saliendo de la variante. Ahí está Juan Pipkin, el bahiense que quiere volver al triunfo en el Turismo Nacional. Pianazo para Pipkin. No va más para el Kia. Pipkin que clasificó segundo, que después se esforzó para ganar su serie. Tuvo una excelente largada en la competencia final. Mientras tanto, Carducci se defiende por adentro. Dominic va por afuera. Pipkin está a una vuelta y media de lograr la victoria. Otro que viene con el auto prácticamente desarmado es Sebastián Gómez. Echa el resto. Saturni también. Castellano ejerciendo la presión. Quiere el segundo lugar. Que mantiene el de Vigan con el Ford Focus. Su equipo ya ganó con Fernando Ayala en la clase 2. Curva y contra curva. Va a encarar la recta solo. Quedará una vuelta para Pepki. Claro, con el auto que manejó Norberto Fontana, el arrecifeño llegó al podio el año pasado aquí mismo en Rosario. Con ese auto, con el trabajo de la Arana Ingeniería Sport, de Pablo Arana, y con cambio de preparación de motor para esta carrera, Pipkin encara la última vuelta en Rosario. Oficiada por Ford Camiones, el último giro, los últimos 3.430 metros, pero que ganó Chevrolet cuando se pegó Rosso. Se pegó Juan Ángel, el color Rosso, cuando se va quedando también Alfonso Domenech a marcha lenta frente a la cabina de transmisión, cuando aquí se encontró con Chapur se encontró con todos en esta carrera y directamente se pegó. ¡Uy! Castellano con Saturni en la pelea por el segundo lugar. En el último giro, Castellano perdió la paciencia como más de uno en esta carrera. Y Castellano dice, ahora voy por un lado y por el otro, claro. Le clavó la mirada al pinchito. Como si tuviese una presa adelante. Con un arpón fue, no le dio para la superación. Saturni resiste, atesora el segundo puesto. Y voló algo, y atención porque se viene el final. Es Pipkin el que ya busca la bandera, cuadros. Ahí está, en Rosario, en el Juan Manuel Fangio. Ganando Juan Pipkin por un lado y por el otro. Ahí va por arriba del piano. Curva y contra curva dejando todo. Será victoria para el bahiense nomás. Ahí está el de Chevrolet. Con el número 18 en los laterales va a ganar Pipkin. ¡Bogro! ¡Ganó! Juan Pipkin. ¡Ganó el bahiense!
en una carrera muy loca, mirá. En una carrera realmente difícil, la alegría de Pipkin y el triunfo y este festejo a lo papel Bugliotti, ¿se acuerdan? Pipkin, el bahiense, salió del auto, lo saluda el subcampeón Moriatis no da más. El Ford, claro. El Ford de Emanuel Moriatis. Señoras y señores, cerramos esta tremenda final. Ganó Juan Pipkin. Y el amigo Pucho Gómez, que estaba bien cerquita, seguramente gatilló, sabe. El amigo Pucho. Seguramente primer plano para esa imagen que será tapa de las revistas del deporte motor. Pipkin apenas pasó la bandera a cuadros, festejó en el techo de su Chevrolet. Corrió 77, esta es la séptima victoria. Cada 11 carreras las matemáticas dicen que gana Pipkin, una por año al menos. Había arrancado con Toyota, ahora con Chevrolet. Y Pipkin logra la victoria de principio a fin, superando a Saturni por un segundo 4, a Castellano por un segundo 8. Pernía cuarto, líder del campeonato, sexto, quinto García, sexto Moriatti, séptimo Carducho, octavo Gómez, noveno Gianantoni, décimo Jerónimo Tetti. En una carrera excesivamente áspera, del 11 al 20, Bossio, Chapur, Muñoz Marchesi, Besone, Todino, Gentile, Domenech, Vergallo, Larrauri, Juan Ángel Rosso, que se quedó a dos vueltas. Abandonaron Retaviscaya, Boero, Percas, Chiriano, Santero, Pesini, Fontana y el campeón, Mariano Werner, fue el primero que debió desertar. Maniobras y algunas maniobras que, a nuestro entender, pasaron del límite, ¿no? En el último giro, por ejemplo, esto. Gentile pasa de largo. Chapur con el auto totalmente marcado. Pipkin en la vuelta de honor. La alegría de Juan Pipkin dejando el pasado bien atrás. Pipkin buscando el uno en este sector. Ya llegó Castellano. Ya llegó también Saturni. Hay que esperarlo porque Pipkin ya había tenido su festejo propio en la recta principal. Bueno, se bajó Saturni, ¿eh? Qué domingo para Saturni. Su equipo ganó en la clase menor. Y la primera nota se la hace otro vigandense. Pelliccioni. Exactamente. El bombero, que siempre está ahí, ¿eh? Te dormís y el bombero ya está. Primero que todos, bueno. Te pregunta qué te pasó. Bueno. Castellano que también se ha bajado, el amigo Escolar, nuestro compañero productor que le indica para dónde tiene que dirigirse, para dialogar en un rato con Daniel Ferrier. Y si Toay fue la carrera donde el gran derrotado fue por la rotura del motor Pernía, aquí Pernía fue el otro ganador. Un ganador es Pipkin por la carrera, el otro ganador es Pernía. Por el campeonato, por lo que representa a esta altura del torneo. Y lo que había perdido en la última carrera, rápidamente logrando la revancha, Leonel Pernía. El abrazo más lindo, la emoción seguramente, bueno, y el campeonato, como decíamos, 192 para Pernía, adelante. Concha por escolta, Werner regado al tercer lugar, cuarto Santero, quinto Saturni ahora y sexto Emanuel Moriatis. Era raro que Moriatti se abandone. Moriatti lleva una racha impresionante de 43 carreras sin abandonos. Y pese a los inconvenientes que tuvo, apenas comenzaba la competencia, se las ingenió Moriatti para terminar sexto en esta competencia aquí en Rosario. Un casco muy particular, el de Pipkin, con su número en cada uno de los laterales, rumbo al podio. Vos me llamás, Daniel, cuando estemos con Saturni, también con Castellano. Está llegando Pipkin. Buena carrera de García, finalmente, que había largado adelante, que se había retrasado a varios lugares, pero poco a poco se fue recuperando para arribar quinto. Ni hablar de Moriatti, ¿no? Ni hablar de Moriatti con los problemas en la hidráulica desde la vuelta 1 para llegar sexto en Rosario, nada más y nada menos. Dale, Daniel, estoy con vos. Junto a Jonathan Castellano. Bueno, otro podio más, Pinchito. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, obviamente queríamos ir por el triunfo, pero bueno, anduvieron muy bien, muy rápido, tanto Saturni, que nunca me dejó el hueco, Juan también, así que bueno, felicitarlo a ellos y a todo mi equipo que me entregó un gran auto. Bueno, casi sea el final, a festejar. Bueno, gracias. Nuevamente, un abrazo grande a toda la gente de Lobería y un saludo al Cholo, el abuelo del Tati, que se está recuperando. Chau, chau. Bien, lo dejamos a Castellano y hablamos con Saturni, que coronó un gran fin de semana para él y para el equipo, la victoria de Ayala, el segundo puesto tuyo, los muchachos excelentes en el taller. ¿Qué tal? Buen mediodía, la verdad que sí, un fin de semana increíble. Lograr podio en ambas clases creo que es muy bueno, habla a las claras del equipo que tengo, y del esfuerzo que hace y bueno, siempre bien adelante y bien competitivo. Así que a disfrutar ahora, muy cerca de casa, de local, agradecerle a la gente de Brío, de Tauro, a todos los sponsors que hacen posible, Nitrap, Durecol, Ioco Neumáticos, perdón si me olvido de alguno, pero Tecniplas. Estoy muy contento y bueno, ahora a disfrutar con todo cada uno de ellos. Un maniobrón para ser segundo, a festejar en el podio. Gracias, el último saludo para el hermano Riva, que me entraron un caño, a Gaby Rodríguez y bueno, a toda la gente que trabaja. Bien, lo dejamos a Saturni, el segundo, para hablar con Juan Pipkin. Juan, un año durísimo en lo personal y mirá qué revancha, ¿no? Qué carrera que ganaste en forma contundente. Primero, ante todo, a toda la gente, siempre le pongo a huevo la vida. Siempre de una revancha. Vale doble esta victoria para vos. Vale doble. Bueno, anda a festejar al podio. Bien, un emocionadísimo Juan Pipkin. El bahiense Juan Pipkin no dejó nada, ni las migas. Una carrera inteligente. Lo superó a García ya desde el arranque. Largó segundo. Y luego rumbo a la bandera cuadros. Este momento justamente para ganar una victoria que necesitaba el piloto bahiense con el Chevrolet Cruz, ganando nuevamente en el Turismo Nacional en lo que fue ya la novena fecha. Aparte, él no va a pelear por el título, porque faltó muchas carreras, y su victoria le quita chances a otros que sí necesitan el triunfo para pelear por el título. Este es el podio de la novena fecha de la temporada, con un amigo, con Jorge Giorgi, en representación de Ford Camiones, para hacer entrega de los premios de la novena cita del año. El gran Jorge Giorgi, ahí está, con chomba blanca, remera, una gorra azul. Le entregó el trofeo a cada uno de los protagonistas y también a Pipkin, el desahogo, la alegría del bahiense ganador en la novena fecha. El fin de semana del 19, 20 y 21 de octubre estaremos en Río Cuarto. Atención, esa zona del sur de la provincia de Córdoba. Llega el TN en el décimo capítulo. Mientras tanto, recordamos que el próximo fin de semana estaremos en La Plata. TC Mouras, Pista Mouras y la primera presentación en pista de las TC Pickup. El próximo fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata. Abrazo grande, Daniel Perrier y Nicolás Neus, ¿eh? Buen trabajo. Bueno, gracias. Hemos disfrutado de un fin de semana con un autódromo a reventar de público y con carreras sumamente atractivas, Nico. Sí, Dani, un fin de semana bárbaro. Como siempre, el Turismo Nacional nos da espectáculo y ya nos preparamos para la próxima, porque se define el 2018. Así es, y bueno, como le gusta a la gente esta categoría que intenta un automovilismo tradicional, fácil de entender, pero con grandes espectáculos, carrera tras carrera. Hasta la próxima en la provincia de Córdoba. Gracias, Sergio. Un abrazo grande, buen retorno para todos ustedes. Nos reencontramos en cualquier momento. Esto fue el Turismo Nacional en Rosario. Ganó Juan Pipkin en la clase 3, Fernando Ayala en la clase 2.